Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Kevin Ampuero TV? Muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos en directo desde el Bicentenario de Chinquihue para el inicio del Regional de Clubes año 2024 en la Serie de Honor. Debuta el campeón regional Vicente Pérez Rosales ante la escuadra del Club Deportivo General Baquellano de Maullín de la Asociación de Karel Mapu. Es la primera fecha. Es la primera jornada de este campeonato regional de clubes, Grupo C, primera fecha. Estamos completamente en vivo y en directo. Estamos con audio, con imagen. ¿Se escucha? Bien, los equipos se encuentran en la cancha. Ya está el equipo de General Baquedano en el terreno de juego. Hoy el trío arbitral viene desde Río Negro. Desde Río Negro viene el trío arbitral. En cualquier momento se va a dar inicio a este compromiso deportivo acá en el Bicentenario de Chinquihue. Ya estamos próximos a que se dé inicio al match. Vamos con las formaciones. Vamos con la formación de Vicente Pérez Rosales. Equipo que tiene varias modificaciones. Se fueron varios jugadores importantes del proceso anterior. Se fue el jugador Jordan Arismendi, que fue contratado por Comercio de Castro, el campeón del fútbol castreño. Se fue a jugar a Chiloé. También se fue Marcelo Telles, importante jugador en el medio campo. Sebastián Moll también dejó el equipo, el refuerzo del cuadro de Alberto Edwards de Fresia, el campeón de Fresia, por supuesto, que también dirá presente en el regional y que está en el grupo de Vicente Pérez Rosales. También se fue Abner Almonacid, está reforzando, por supuesto, al Club Deportivo Tricolor. Otros jugadores que también abandonaron el club, Christopher Ojeda. También se fue Jorge Conejeros, Christopher González. Varios jugadores abandonaron el club y por supuesto continúan su carrera futbolística en otros equipos del fútbol amateur acá en la región de Los Lagos. Viene el equipo de Vicente Pérez Rosales, también tiene refuerzo. Se trata de Rolf Enríquez, jugador que viene de jugar en Estrella de Frutillar. El día de hoy no se hace presente acá en el estadio, no se encuentra dentro de los titulares, tampoco dentro de lo que es la suplencia. Tenemos la formación del cuadro de Pablo Cosio y de Raúl Imilpan, que regresa Raúl al cuerpo técnico de Vicente Pérez Rosales, después de salir una vez finalizado el regional el año 2023, fue a trabajar a la selección de Osorno. Ahora, por supuesto, regresa a el BPR a hacer su dupla técnica con Pablo Cosio, padre. El BPR forma de la siguiente manera, con el número 1, Pablo Cosio, bajo los tres tubos. Joaquín Garcés, Cristóbal Chouquián, Matías Valenzuela, Marcelo Toiber, Camilo Becerra, Luciano Elgueta, Franco Núñez, Felipe Díaz, Pablo Soto, Marcelo Medinger. La formación de Vicente Pérez Rosales, reiteramos, 1 para Pablo Cosio, 18 para Matías Valenzuela, 20 para Marcelo Toiber, 5 para Camilo Becerra, 12 para Luciano Elgueta, el hombre de Río Negro, 6 para Franco Núñez, 10 para Felipe Díaz, 15 para Pablo Soto, 9 para Marcelo Medinger, 21 para Joaquín Garcés y 17 para Cristóbal Chouquián. La formación de Vicente Pérez Rosales, el campeón regional y por supuesto el actual campeón de Puerto Montt. A esta hora también está jugando la Universidad de Los Lagos con la escuadra de Colonia La Radio, también por el Regional de Clubes Amateur ANFA, pero por supuesto en otro grupo.
en otro grupo. Esta es la primera fecha, vamos con la formación del general Baquedano. 1 para José Muñoz, 17 para Damián Dornes, 20 para Lucas Santana, el capitán del equipo de General Baquedano de Maullín de la Asociación de Fútbol de Karel Mapu. 6 para Ignacio Ampuero, 13 para Alberto Navarro, 7 para Paulo Yáñez, 12 para Patricio Subiabre, 5 para Esteban Muñoz, 10 para Matías Guinao, 19 para Felipe Uribe y 8 para Maximiliano Zúñiga, director técnico Alexis Cárcamo. Formación del equipo de Baquedano, señoras y señores. El partido va a comenzar en cualquier momento. ¿Qué pasa con Mauro Mancilla? Mauro Mancilla se encuentra dentro de los suplentes de la escuadra del VPR con la número 8, Mauro Mancilla. En este partido arranca en la banca. Cabe mencionar que hay jornada doble. Mañana juegan con Chilenito de la Asociación de Fútbol Amateur de Los Muermos. Habrá cambio de lado. El VPR que va a atacar de norte a sur, de izquierda a derecha en sus pantallas. De derecha a izquierda lo hará Baquedano, es decir, de sur a norte atacará Baquedano. Comenzará el cuadro de Vicente Pérez Rosales moviendo el balón. Ya se encuentra en la redonda Marcelo Medinger. Marcelo Medinger ya se encuentra en el balón. Va a comenzar el partido y tú lo vas a ver a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV, completamente en vivo y en directo acá a través de YouTube Live. Trabajo de Carlos Ampuero en las imágenes, relatos de Kevin Ampuero. Va a comenzar el partido, arbitraje de Erwin Soto de la Asociación de Río Negro. Está por comenzar el partido. Vamos a ver Marcelo Medinger. Señoras y señores, el partido que va a iniciarse en el sintético del Bicentenario de Chinquihue. Señoras y señores, comienza el partido, ya está jugando Vicente Pérez Rosales versus la escuadra de General Baquedano. 0-0 está el partido, acaba de iniciarse este partido, viene la pelota arriba, pelota en largo, atrás va a jugar José Muñoz, la pelota que se va a perder afuera de la cancha y tendremos saque de portería. Va a jugar General Baquedano. 0-0 el partido. Va a haber juego desde el fondo. Va a jugar Baquedano acá con José Muñoz. La salida será del equipo de Karel Mapu. Ha iniciado el partido ya con la primera llegada, con el primer ataque del VPR. La salida será de José Muñoz. Viene el despeje con pierna derecha. Trajo su barra el equipo de Baquedano. La pelota se va a perder afuera de la cancha y habrá saque lateral, saque de costado para Vicente Pérez Rosales. Va a jugar acá Camilo Becerra, la pelota para el Marce Toiber. Acá está Marcelo Toiber, balón atrás para Chauquiana. Chauquiana, el fútbol para el Juaco Garcés. Garcés para quién, para Pablo Cosio, el fútbol arriba por la izquierda. Maneja el Guetta la pelota, bonito balón para Pablo Soto. La pelota para Felipe Díaz, balón para Marcelo Toiber. Toiber la controlaba acá el jugador Núñez, el fútbol arriba. El cabezazo y la defensiva será por parte del jugador Paulo Yáñez. La tiene acá el equipo de Baquedano mediante el jugador Patricio Subiabre. El fútbol por la derecha. Pablo Soto dice, el balón salió. No, dijo el juez del partido. La termina sacando ahora Luciano Elgueta. Ya habrá lateral que le va a favorecer al equipo de Baquedano por ahora. Y solo por ahora, 0-0 el partido en el Bicentenario de Chinquihue. Vamos ya al rumbo, minuto 2 de este primer tiempo cuando la lluvia ya cesa, ya calma acá en el Mundialista de Chinquihue. Viene el fútbol arriba, el rechazo la tiene Pablo Soto. La pelota la maneja Felipe Díaz, bonito balón. Atención, juega el VPR con Camilo Becerra. Viene Camilo, acá está Becerra. Becerra, el pase filtrado, falta contra Becerra. Nada dijo el juez del partido. Viene Valenzuela, llega primero a trabar Esteban Muñoz. ¿Se cobra o no se cobra la falta? Complicado quedó Becerra, el ex Deportes Puerto Montt Provincial Osorno. Se cobra la falta y habrá tiro libre para el equipo de Vicente Pérez Rosales. El actual campeón regional va a jugar Marcelo Toiber. Viene el tiro libre. Marcelo Toiber, dorsal número 20. Ahí está el aliento por parte de la gente de Baquedano, de Karel Mapu, Maullín. Viene Marcelo Toiber para el tiro libre, para la escuadra de Vicente Pérez Rosales.
Viene Marcelo Toiber, el centro, pelota al área, el cabezazo quería Valenzuela. Viene la pelota de Becerra, adelantado estaba Matías Valenzuela cuando le pegaba Pablo Soto a la pelota. Habrá fútbol desde propio terreno que le va a favorecer al equipo de General Baquedano. La pelota en la salida, la juega Paulo Yáñez. El fútbol en propio sector juega Lucas Santana. Balón que se pierde afuera de la cancha. Cuando llegaba a presionar, me parece, Felipe Díaz. Habrá lateral para el equipo de Baquedano. Esto está de momento 0-0. Acá en el Estadio Bicentenario de Chinquihue se juegan los primeros minutos del partido. Es el trabajo de Carlos Ampuero en las imágenes. Relatos de Kevin Ampuero. Somos Kevin Ampuero TV, balón del jugador Franco Núñez. La quiere Franco Núñez, balón parado, fútbol detenido. Bajaban a un jugador en Vicente Pérez Rosales y habrá tiro libre que le va a corresponder a los rojos de Anahuac. Tiro libre, sector izquierdo. Estamos completamente en vivo y en directo desde el Bicentenario de Chinquihue. Comienza el Regional de Clubes, primera fecha, Grupo C. Atención. Será Felipe Díaz el que se ubica en la pelota, me parece. Da la orden el juez Erwin Soto. El centro, pelota al área, rechaza su nombre. Queda la pelota en el sector de la media luna. El balón que chocaba en un jugador de la escuadra de Vicente Pérez Rosales en Núñez. Habrá saque lateral que le va a corresponder a General Baquedano. Finalmente se cobra mano al parecer. Habrá tiro libre para el equipo de Karel Mapu. Ya repone, ya juega Ignacio Ampuero. Pelota para José Muñoz, el guardameta protector de la retaguardia del equipo visitante. Viene el fútbol arriba, la marca va Garcés. Atrás la saca Chouquiana. Revienta la pelota arriba, quiere Medinger. Hay banderola levantada y habrá fútbol que le va a favorecer al equipo de Baquedano. Esto está de momento 0-0. No se hacen daño. Saludos para Kermit Torres, que dice que entre bigote mañao. La gente comentando hasta ahora, los invitamos a suscribirse si todavía no lo están, a comentar y compartir la transmisión a través de sus redes sociales. Único medio de Puerto Montt transmitiendo este compromiso deportivo. Hay más medios, pero de comunas aledañas, como medios de Maullín, que se encuentran en la parte alta del Chinquihue acompañando al equipo de Baquedano. Por nuestra parte, somos el único medio de Puerto Montt transmitiendo este compromiso deportivo. Interesante partido. La pelota la maneja el equipo de Baquedano de Mollín. Viene el fútbol arriba, quería sacar Toiber. La pelota queda en propio terreno. Viene el despeje de Becerra. Pelota por la derecha, quiere Valenzuela. Va el Mati Valenzuela. Pasó Valenzuela. Atención, libre. Pasó Valenzuela. El centro, pelota al área. Balón al sector de la media luna. La quiere tener Núñez. La salida la quiere tener acá nuevamente el BPR con Núñez. Muy bien, Toiber para Valenzuela. Falta. Hay sanción por parte del juez del partido, Erwin Soto. Y habrá tiro libre para el equipo de Baquedano. Tiro libre en campo propio. Estamos en directo a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV, 65 personas conectadas. Muchas gracias por la enorme sintonía. Los invitamos a compartir y comentar cuando el balón se va al tiro de esquina. El balón se va al córner para el equipo de Baquedano de Mollín. La pelota la va a jugar Esteban Muñoz. Muñoz para el tiro de esquina para la escuadra de la visita. Viene el centro, pelota que va a llegar al área, el cabezazo. Balón que se va a jugar por el sector de la derecha y la pelota no se ha perdido de la cancha. Atención, vendrá al centro en cualquier momento. Cayó un hombre, fue limpia la salida. ¿Por parte de quién? Del jugador Felipe Díez. Y viene Pablo Soto, caía Soto, falta. La cobra el árbitro cuando caía Pablo Soto Solís, el ex jugador de Deportes Puerto Montt. Ya habrá tiro libre que le va a corresponder al campeón regional 0-0 en 7 minutos primer tiempo. Está el trabajo de Carlos Ampuero y Kevin Ampuero desde el Bicentenario de Chinquihue. Habrá tiro libre. Habrá tiro libre para el equipo del BPR. Atención. La pelota por la izquierda. Viene el centro de Felipe Díaz. Pelota al área. Quiere Pablo Soto. Le va a quedar al Guetta. La va a terminar sacando nomás Baquedano. Y agarrarse porque se viene el contragolpe. Bonita pelota arriba.
La pelota la va a llegar a tener acá Pablo Cosio. El fútbol es largo, cabecea Valenzuela. La tiene en propio terreno el equipo de Baquedano y la pelota la juega Paulo Yáñez. El balón es largo, la termina sacando Camilo Becerra. El fútbol por la izquierda la maneja Esteban Muñoz. Pelota que se pierde afuera de la cancha, 0-0 el partido. Saludamos a nuestro amigo que dice, buenas manitos, no jugaron. Después de 12, ningún equipo. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? En estos momentos está jugando Deportes Puerto Montt contra Deportes Linares en condición de visitante. Final del primer tiempo, lo gana Linares por 1-0 en lo que es la sexta fecha del fútbol de segunda división. Fútbol profesional de la Liga 2D. Cae de momento el equipo del Jaime El Pillo Vera. Sería por el momento la primera derrota del cuadro de los Salmoneros. Pero todavía queda todo el segundo tiempo allá en Linares, al parecer, en el estadio Tucapel. Linares 1, Puerto Montt 0. La pelota la viene manejando el Guetta. Balón para Pablo Cosio. Mañana desde Fresia estamos con el campeón del Fenfur de Fresia, Independiente de los Riscos, que debuta en el provincial en serie 35 años. Se enfrenta a Mercedario de Huelmo por la primera fase, cuartos de final, ida del campeonato provincial Fenfur a las 1 de la tarde a través de nuestro canal de YouTube. Balón para Marcelo Medinger. Atrás primero la maneja el equipo de Baquedano. La tocaba acá el jugador Ignacio Ampuero. El fútbol atrás la juega Lucas Santana, el capitán del equipo negro. Pelota arriba, balón en largo. Intenta cabecear primero acá el jugador de Rosal, número 21 del equipo del VPR. Sacó Garcés. Balón que se pierde fuera de la cancha, pelota que no tiene destino. Abre lateral para Baquedano, señores y señores. Por ahora 0-0. Por ahora 0-0. Ojo que a la siguiente fase avanza solamente un equipo. Avanza solamente un equipo a la siguiente fase del regional. Ya habrá lateral para Baquedano. Este es el grupo C. La pelota larga. Pelota por el sector de la derecha. Quiere Pablo Jenny, no este Maxi Zúñiga. La pelota para Patricio Subiabre. El fútbol arriba, cuidado, y carga el equipo de Baquedano. Muy bien, está atrás Camilo Becerra. Becerra, la pelota para Núñez. Viene Núñez, Becerra, Toiber. El experimentado jugador del VPR, Toiber. Hay falta e infracción de Matías Guinao. Ya habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales. Falta de Guinao contra Toiber. Ya habrá fútbol mediante balón parado para el VPR, que empata de momento 0-0 con Baquedano. Cuando me parece que en cualquier momento se viene la lluvia, nuevamente acá en Puerto Montt, capital de la región de los lagos. Estamos completamente en vivo, estamos completamente en directo. Saludamos a toda la gente que hasta ahora se viene conectando a nuestra transmisión en nuestro canal de YouTube. Lo sigue ganando Linares por 1-0 a Deportes Puerto Montt. El balón que se va a jugar desde el saque de costado. La pelota para Paulo Yáñez. La recupera Puerto Montt Medinger. Quiere Felipe Díaz. La recupera primero Esteban Muñoz. El fútbol por la derecha, balón en largo. Atrás en campo propio va a jugar Joaquín Garcés. Balón al medio para Núñez. Núñez para el jugador dorsal número 5, Camilo Becerra. Becerra atrás para Chouquian. Chouquian para Cosio. La pelota arriba por la derecha, el control de Pello. Y la recupera nuevamente el equipo de Baquedano de Maullín. Atención, viene el contragolpe, puede ser buena la carga, la tocó nomás Matías Guinao, abre fútbol Paulo Yáñez, la pelota por el sector de la derecha, carga acá el equipo de Baquedano, viene el centro, pelota al área, el cabezazo, atención, cuidado, pelota en el punto penal, hay falta, nada, dijo el juez del partido y cobró penal. No me parece penal, pero cobró penal. No me parece penal, pero cobró penal. A mi parecer se venía cayendo, pero cobró penal el juez del partido, favorable para el equipo de Baquedano. No me parecía penal, ¿eh? Pero hay penal según lo que cobra el juez del partido. Vamos a estar atentos a la repetición porque me parece que se iba cayendo, pero de todas maneras está más cerca de la jugada el juez del partido. Vamos a ver acá en el monitor nosotros la jugada en donde se sanciona este penal. Sí, es falta en definitiva. Se tropieza el jugador del VPR y por atrás pasa a bajar al jugador de Baquedano, penal bien sancionado por parte del juez del partido, Erwin Soto. Desde acá arriba nosotros podemos decir otra cosa, pero el árbitro está más cerca de la jugada. El juez del partido está mucho más cerca de donde se disputa la pelota. Gracias a Dios tenemos el día de hoy el monitor en donde pudimos ver la repetición
y en donde se dio, por supuesto, la falta penal. Hay penal para Baquedano, le va a pegar Esteban Muñoz. Mira Esteban, ¡Muñoz! ¡Gol! ¡Gol! De General Baquedano, mediante el punto penal aparece Esteban. Esteban Muñoz, 1-1 para Baquedano de Maullín, 0 para Vicente Pérez Rosales. Cuando jugaba mucho mejor el equipo de los Rojos de Anahuac, llega a este penal y aparece desde los 12 pasos, sin miedo al éxito, anotando un tremendo zambombazo. Número 5, Esteban Muñoz, 1-0 gana Baquedano, pierde el campeón regional en Chinquihue. La pelota por la derecha, viene Pablo Soto, pasó Pablo Soto, le quitan la pelota a Soto y hay lateral por la derecha para Vicente Pérez Rosales. Hay lateral en la ofensiva por el sector de la derecha, va a jugar Vicente Pérez Rosales en 14 minutos, lo gana por 1-0 Baquedano de Maullín, está quedando puntero del grupo en esta primera fecha. Va a jugar acá mediante el saque de costado el jugador Camilo Becerra. Acá está Camilo, viene Becerra. La pelota para quién, para Núñez, Núñez para Becerra, acá está Núñez atrás para Pablo Soto, pierde la pelota Soto, la contra será del equipo de Baquedano, es balón, la pelota la termina sacando nuevamente Núñez para no complicarse cuando intentaba avanzar Maxi Zúñiga y también Paulo Yáñez. Habrá lateral para Baquedano, que gana el partido por 1-0 acá en Chinquihue. Acá está Alberto Navarro, el fútbol arriba, el cabezazo, la pelota fuera de la cancha. La pelota fuera de la cancha y habrá lateral nuevamente. Va a jugar acá Alberto Navarro. El fútbol lo maneja Vicente Pérez Rosales. Viene el rechazo, la pelota arriba. Pelota al largo. Viene el cabezazo, balón para José Muñoz, que se queda con la pelota entre sus guantes. Acá está José Muñoz. Pierna derecha, el fútbol arriba. La pelota la intenta tener acá el equipo de Baquedano cuando va a la marca. El jugador, el Guetta. Viene Baquedano, la roba Felipe Díaz. Pelota en terreno rival. Pelota para Patricio Subiabre. Ojo que este año el campeón regional tiene un premio doble, ¿eh?, que es la organización del próximo Interregional Sur. El Interregional Sur 2025 lo va a organizar el equipo que sea campeón acá en la región de Los Lagos. Bien, hay mano de Camilo Becerra, el mismo se la cobra. Ya habrá tiro libre para el equipo de Baquedano. Como siempre, los árbitros de Río Negro cobrando puras leseras. Dice por acá Claudia Cosio, debería ahí, por supuesto, argumentar un poquito más el comentario para poder nosotros tener tener idea, por supuesto, a qué se refiere, a alguna jugada en concreto. La pelota la viene manejando acá el equipo de Baquedano. Todas las opiniones, por supuesto, son respetables. Y vamos a leer todos los comentarios acá en nuestra transmisión. Un saludo para todos nuestros seguidores. Viene el tiro a portería, balón que se pierde afuera de la cancha. Ya habrá saque de meta, va a jugar acá Pablo Cosio, va a jugar el guardameta de Vicente Pérez Rosales. 1-0 está el partido, señoras y señores. Estamos en vivo y en directo. Gana Melipilla, no, gana Ñublense. La pelota la va a jugar acá Pablo Cosio. Minuto 17 de este primer tiempo. Acá está Cosio para el BPR. Estamos en modo regional. Estamos en modo regional. Hoy debuta Vicente Pérez Rosales. Y está jugando, por supuesto, pero está cayendo el campeón de Puerto Montt. Por la cuenta mínima lo gana el equipo de Baquedano de Maullín. Cabecea arriba Paulo Yáñez. El cabezazo por parte de Marcelo Medinger. Atrás viene la salida y el fútbol arriba, el control de pecho. Estamos en directo, viene el balón en largo, el ataque es por la izquierda, viene, viene, viene el equipo de Karel Mapu. No pudo avanzar acá Felipe Uribe, que dejaba levantado un poco los codos, que es lo que reclama la gente, y el partido ya está colocando cada vez más, más prendido acá en el Chinquihue, ¿eh? Habrá fútbol para el cuadro de Baquedano mediante el saque de costado. Habrá tiro libre finalmente para el equipo de Karel Mapu. Vendrá el tiro libre, la gente dice un poquito más atrás. Va a jugar acá el número 13 de Baquedano de Maullín.
Alberto Navarro viene el centro, pelota al área, saca Pablo Cosio, señoras y señores, y hay falta en ataque. Por ende habrá fútbol para el equipo de Vicente Pérez Rosales en propio terreno. La pelota para José Muñoz. Acá está José Muñoz para jugar en el fondo del equipo de Baquedano. ¿Qué pasó? ¿Todo de nuevo? Todo de nuevo, dijo el juez del partido. Ahora sí va a jugar Pablo Cosio. Ya juega Cosio. La pelota arriba, el cabezazo intentaba acá Maxi Zúñiga. La pelota la termina despejando acá Alberto Navarro. Y el fútbol que la va a jugar acá el equipo de Vicente Pérez Rosales. Quiere Baquedano acá con Paulo Yáñez. Hay falta de Marcelo Medinger. Hay falta de Marcelo Medinger. Esto sigue de momento 1-0 acá en el Bicentenario de Xinquihue. Lo gana General Baquedano por la cuenta mínima. Los invitamos a comentar y compartir, por supuesto, la transmisión, seguidores de la plataforma digital. La va a jugar acá Alberto Navarro. Falta. Infracción, señoras y señores. Vi que dos jugadores cayeron. Y habrá tiro libre para Baquedano de Maullines, de la asociación de Karel Mapu. El partido está parado, el partido está detenido. En 20 minutos de encuentro el partido está encendido, el partido en 20 minutos del match. Acá vendrá el tiro libre, va a jugar Ignacio Ampuero. Ignacio Ampuero para el tiro libre para General Baquedano. Atención, dará la orden el juez del partido, le va a pegar a la pelota a Ignacio Ampuero y el tiro puede llegar con dirección a portería más atrás, dijo el juez del partido. Ahora sí vendrá el tiro libre para Baquedano. Viene la pelota al área, jugaba acá Ignacio Ampuero, balón a portería de Cosio y va a jugar acá nomás el guardameta de Vicente Pérez Rosales. Arte hinchada trajo el equipo de Baquedano. La barra del BPR al parecer se quedó dormida porque no llegó nadie. La barra de Vicente Pérez Rosales al parecer se quedó dormida porque no llegó nadie a este partido. Son unos pocos hinchas del BPR que se hacen presente acá en el Xinquihue. La pelota que se pierde afuera de la cancha. Va a haber fútbol para Baquedano, va a jugar acá Alberto Navarro. Alberto Navarro, viene el fútbol arriba. Hay falta de Camilo Becerra, que tiene que bajar un poco las revoluciones porque ha mandado ciertos empujones, ha intentado mandar algunos pelotazos. Tiene que bajar un poco las revoluciones Camilo Becerra porque si no se va a ir expulsado tempranamente en este partido. ¿Ah? Y una expulsión te cuesta un partido de suspensión. ¿Ah? Va a haber fútbol que le va a corresponder al equipo de Baquedano mediante el saque de costado. Va a jugar acá Alberto Navarro. Acá está Alberto Navarro para el tiro libre para el equipo de General Baquedano. Atención, le va a pegar. Acá está Esteban Muñoz. Viene Esteban Muñoz para el tiro libre para el equipo de Karel Mapu. Atención, vendrá el centro de Esteban Muñoz. Pelota que va a llegar al área. El cabezazo, falta en ataque. Ya habrá tiro libre. Habrá tiro libre para el equipo de Vicente Pérez Rosales en terreno propio. La salida con Luciano Algueta. La pelota la logra robar nuevamente el equipo de General Baquedano. Cuando quiere Felipe Díaz. Felipe Díaz para Núñez. Acá está Núñez. Se traba Núñez. Domina el fútbol el equipo de Baquedano. Viene el pase por parte de Felipe Díaz. Pelota para Luciano Algueta. Bonita pelota. Atención, cuidado. La carga será para Valenzuela por la izquierda. Viene Valenzuela. La pelota le intenta aguantar acá el equipo de Baquedano cuando quiere Valenzuela. Y agarrona y falta. La verdad es que encuentro bastante raro al equipo hoy día. Porque están bastante agresivos. Como que van al choque, al golpe, al tiro. Queda mucho partido todavía, 23 minutos del primer tiempo.
pero pareciera esto una final de lucha libre, ¿eh? Es recién la primera fecha, tranquilizar un poco los ánimos. Si bien se cobró falta favorable para el VPR, hay que dejar que el juez también haga su trabajo, hay que dejar que el árbitro haga su trabajo, ¿eh? No hay que reaccionar tan al tiro, ¿eh? Porque esto está recién empezando. Habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales, señoras y señores. En 23, casi 24 minutos, viene el tiro libre y la pelota que puede llegar con dirección al arco del guardameta José Muñoz. Atención, me parece que le va a pegar Toiber el centro al área. El cabezazo casi en propia puerta y la pelota que se pierde afuera de la cancha. Caía Alberto Navarro, está reclamando algo. Rebotó en él el balón. Se cobra tiro de esquina para Vicente Pérez Rosales. Se cobra tiro de esquina, lanzamiento de rincón para el VPR. Va con la dorsal número 10, Felipe Díaz, a golpear el balón. Uno para Baquedano, cero para el campeón regional. Viene Felipe Díaz, le va a pegar por el sector de la derecha con pierna izquierda. Viene el centro, pelota al área, coloca el pie Esteban Muñoz. Y el balón que se va nuevamente al tiro de rincón para la escuadra de Vicente Pérez Rosales. El balón se fue a la tribuna, así que están buscando otra pelotita para que se pueda ejecutar este lanzamiento de balón parado para el equipo de los rojos de Anahuac. Estamos en directo desde el Bicentenario de Chinquihue. Van transcurridos ya 24, casi 25 minutos del primer tiempo. Viene el centro, pelota al área, el cabezazo. Balón que se va a perder afuera de la cancha. El balón que se pierde afuera del terreno de juego. Y habrá fútbol para Baquedano mediante el saque de costado por la derecha en terreno propio, señoras y señores. Estamos en directo a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV. Desde el mítico, el Bicentenario de Chinquihue, junto al Chancho Lorenzo, pierde Puerto Montt por la cuenta mínima ante Deportes Linares. El próximo sábado estaremos acá desde el Chinquihue a las 3 de la tarde para Puerto Montt versus Deportes Rengo por la jornada número 7 de la segunda división, la Liga 2D. Hay fútbol que le va a corresponder al VPR. Todo de nuevo, dice el juez del partido, cuando hay balón parado para Vicente Pérez Rosales. La pelota la juega Felipe Díaz, balón para Núñez, Franco Núñez. La pelota por la derecha de Franco Núñez. Balón que se pierde afuera de la cancha. Balón que se pierde afuera del campo de juego. Y por ahora y solo por ahora tendremos lateral para Vicente Pérez Rosales, que cae por 1-0. Esta transmisión se realiza bajo el gentil auspicio de Vulcanización El Zorrito, ubicados en Avenida Presidente Ibáñez, San Antonio 950. La mejor vulcanización de Puerto Montt es El Zorrito. Venta de neumáticos nuevos y usados, mecánica general, lavado de vehículos nuevos y usados. Falta de Maxi Zúñiga, falta clarita hasta los huesos. Cayó Camilo Becerra y habrá tiro libre para el VPR. Y tenemos, me parece, la primera tarjeta amarilla para Baquedano. Maxi Zúñiga, amonestado, ya queda advertido en 26 minutos. En 26 minutos de partido ya queda advertido el jugador de Baquedano, Maxi Zúñiga, que se ganó la tarjeta amarilla. Y viene el tiro libre en cualquier momento para Vicente Pérez Rosales. Le va a pegar la pelota a Felipe Díaz. Viene Felipe Díaz para este tiro de esquina. Viene la pelota al área, el guardameta, el rebote, Soto. José Muñoz se quedó con la redonda y ya despeja y cabecea al fondo del VPR. Quería Núñez, atención, pelota atrás. Cuando atacaba Baquedano va a jugar Pablo Cosio. Cosio, la pelota arriba. Ay, 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 fuerte falta ahí de Luciano Algueta. Fuerte falta de Luciano Algueta. Le coloca cuerpo, hueso, todo. Ya hay tarjeta amarilla para Luciano Algueta en Vicente Pérez Rosales. Tiro libre para Baquedano de Maullín. Viene el tiro libre para la escuadra de Baquedano. Viene el tiro libre en 28 minutos. 28 minutos de este primer tiempo. Le va a pegar a la pelota Esteban Muñoz. Viene Esteban Muñoz para el segundo. Cuando quedó complicado, ¿eh? Se tira un jugador de Baquedano al suelo con claras muestras de dolor. Me parece que es Patricio Subiabre.
No creo que esté haciendo tiempo porque recién se juega el primer tiempo. No creo eso. Lo que sí creo es que está bastante adolorido, ¿ah? Tuvo que haber tenido algún choque en alguna jugada anterior porque se agarra la cintura. Quedó con bastantes dolores Patricio Zubiabre, el jugador de Baquedano, que está siendo atendido en estos momentos por el cuerpo médico del equipo de Baquedano de Maullín, Baquedano de Karel Mapu. Estamos en directo desde el Bicentenario de Chinquihue. Lo gana por 1-0 general Baquedano a Vicente Pérez Rosales. Domina el partido. Sí, me atrevo a decir que Baquedano domina el partido. Vicente Pérez Rosales está bastante distraído. El equipo no logra encontrarse con el juego. Cabe mencionar que se le fueron bastantes piezas importantes al equipo. Se fue el goleador Jordan Arismendi a Comercio de Castro. Se fue Marcelo Telles, se fue Sebastián Moll, importantes jugadores en el medio campo. Se fue también Christopher Ojeda, se fue Christopher González, se fueron varios jugadores. También se fue Abner Almonacid, que no era titular, no siempre fue titular. Pero se fueron bastantes hombres importantes en Vicente Pérez Rosales. Quedan, por supuesto, los refuerzos y parte del plantel, por supuesto, del año 2023. Viene el centro, pelota al área, carga Baquedano. La pelota la tiene Pablo Soto. Viene el rechazo arriba cuando quiere cabecear acá Marcelo Toiber. Cabecea para rechazar Damián Dornes. Balón atrás a los guantes de Pablo Cosio. Y habrá fútbol que le va a favorecer al equipo de los rojos de Anahuac. Viene la pelota arriba, balón en largo, carga Vicente Pérez Rosales, quiere Marcelo Medinger, la tiene primero Damián Dornes, quiere Valenzuela, la saca Damián Dornes, la pelota la maneja Baquedano de Maullín, Baquedano de Karel Mapu, viene la carga por la derecha, atención, cuidado, la contra puede ser buena, agárrate porque viene el centro, pelota al área, aparece un hombre, la saca muy bien, me parece, Camilo Becerra, y acá está Toiber, balón para Núñez. Núñez, balón para quién, para Camilo Becerra. Este era Becerra, la toca atrás con el Juaco Garcés. Garcés, la toca arriba Joaquín. Pelota para Luciano Ligueta, bonita pelota y está habilitado. Y está habilitado, carga Puerto Montt. Balón para Felipe Díaz, bonita pelota para Marcelo Toiber. Hay que entrar en confianza, muchachos. Luciano Ligueta, balón para el Juaco Garcés. Garcés, el fútbol arriba, bonita pelota, viene Camilo Becerra. Va a jugar José Muñoz. Becerra, el defensor que llegó hasta el área rival, ¿eh? Estamos en vivo y en directo. Está enojado parte del cuerpo técnico de Vicente Pérez Rosales. Va a jugar acá Pablo Cosio. Tiene el fútbol arriba. La pelota para Luciano Ligueta. Balón para Valenzuela. Carga Puerto Montt. Quiere Medinger. Viene Medinger. Me parece que había falta contra Medinger. La pelota la viene teniendo nuevamente el VPR. Marcelo Toiber. Bonita pelota arriba. El balón para quién. Para Pablo Soto. Viene Soto. Soto. Pasa Soto. Soto. Falta. Infracción. Lo que tenía el equipo la temporada pasada es que cuando iba perdiendo, los jugadores no perdían el control. Seguían concentrados en el juego hasta que te marcaban, te empataban o te daban vuelta. Esta era la mentalidad del equipo el año pasado. La pelota la viene manejando el cuadro de Baquedano. Viene el fútbol arriba, balón al lateral, va a jugar acá Camilo Becerra. Becerra, pelota atrás para quién, para el jugador Joaquín Garcés, balón para Pablo Cosio, viene Pablo, acá está Cosio arriba, sector de la izquierda, bonita pelota, cabecea Algueta, le queda Valenzuela, viene Valenzuela, pelota al largo, quiere Pablo Soto, Becerra también intentaba, balón que se va al lateral, habrá fútbol que le va a favorecer a General Baquedano de Maullín en 32 minutos. De este primer tiempo, por ahora y solo por ahora, es triunfo parcial del equipo de la comuna de Maullín, de la Asociación de Fútbol Amateur de Karel Mapu.
los dos equipos están bastante, pero bastante enojados con algunos cobros arbitrales. El partido está siendo arbitrado por Erwin Soto con Marcelo Alvarado, Vladimir Rodríguez, terna arbitral que viene de Río Negro. No todo el arbitraje puede ser perfecto. No todo el arbitraje puede ser perfecto. Se pueden equivocar. En algunos cobros los árbitros se pueden equivocar. Son humanos. La pelota arriba. Pero hasta el momento a mí me ha parecido que el arbitraje está un poquito más que correcto. La pelota la viene manejando acá el equipo de General Baquedano. La intentaba jugar acá Matías Guinao. Balón para quien a media cancha. Quería pasar un hombre, este era Felipe Díaz. Hay sanción por parte del juez del partido. Ojo, acá hay una clara agresión contra Marcelo Medinger. El árbitro tiene que conversar con los jugadores y decirles que bajen un poquito las revoluciones. El árbitro tiene que conversar con los jugadores para que bajen un poquito las revoluciones. Esto en los dos lados. Está bien, el regional es otra cosa. El regional es un campeonato bastante importante, pero recién es la primera fecha. Y hay que mantener también respeto por el rival. Hay tarjeta amarilla. No sé si para Medinger o para Luciano Elgueta. No, Luciano Elgueta ya estaba amonestado, entonces debiera ser para Medinger la amarilla. Habrá tiro libre. Habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales. Y le va a pegar al balón. Este es el jugador Joaquín Garcés. Viene el Juaco Garcés. Va a lanzar el centro. Pelota al área. Becerra. Afuera. Becerra que ha estado bastante participativo. Bastante participativo el defensor central Becerra. Ya habrá fútbol para Baquedano. Va a jugar José. José Muñoz, señoras y señores, 101 personas conectadas, muy buena conexión, ojalá esos 100 conectados se transformen en 100 me gustas y por supuesto en la suscripción que es totalmente gratuita. Ustedes también pueden dejar sus comentarios, los vamos a estar leyendo siempre y cuando sea de manera respetuosa. La pelota la viene manejando acá Baquedano, hay falta y hay fútbol en propio campo. Para el equipo de General Baquedano. Quedaba en el suelo Lucas Santana, el capitán del equipo visitante. Quedan 10 minutos para que culmine la primera parte. El café cargado. El café cargado en el camarín, te lo encargo. Va a estar bastante cargado el café en el camarín. Viene el fútbol arriba. El cabezazo por parte de Marcelo Toiber. Bonito balón para quién, para Paulo Yáñez. El fútbol atrás juega Lucas Santana. El fútbol largo arriba. Cabecea para rechazar Becerra. Cuando insiste el cuadro de General Baquedano, viene el pase filtrado por parte de Matías Guinao. Cae un hombre, carga el equipo de Baquedano, pero está dentro del área. El remate. Casi. Casi. ¿En qué estuvo? ¿En qué estuvo el segundo de Baquedano, señoras y señores? Balón que pasó por un costado del palo izquierdo de Pablo Cosio. Llega, avisa y no para de llegar el equipo de la Asociación de Fútbol Amateur de Karel Mapu. Llega el equipo de Baquedano de Maullén. Por ahora esto sigue 1-0. Pierde Vicente Pérez Rosales. Pierde el campeón regional en su cancha y con su gente en Chinquihue. Muy buena conexión, muy buen público, amigos y amigas. La pelota la viene manejando acá el equipo del BPR. La salida arriba. El cabezazo y el rechazo. Y habrá lateral para Vicente Pérez Rosales, que quiere cerrar el primer tiempo, aunque sea con el gol del empate. Viene Camilo Becerra. Acá está Camilo Becerra. Balón para Marcelo Medinger. Ay, Dios mío. Pasó por debajo de Medinger. Viene la pelota en el rechazo. El cabezazo por parte de Choukiana. Balón para Garcés, Garcés para Choukian. Le queda la pelota por la derecha a Camilo Becerra.
La intenta tener Franco Núñez, viene Franco, acá está Franco, este Franco, acá está Núñez, Núñez, el pase filtrado, Medinger dentro del área, falta de Medinger, pero cobró atrás, cobró primero la falta contra Núñez, por ende habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales. Las dos fueron falta, la infracción contra Núñez y la falta que cometía Medinger. Había dado la ley de la ventaja, pero decide retrotraer y habrá tiro libre para el campeón regional que va en busca del empate. En 38 minutos habrá tiro libre. En 38 minutos habrá tiro libre. En 38 minutos habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales. Cuando quedó complicado el jugador de General Baquedano. Estamos en vivo y en directo. Si usted, amigo y amiga, quiere ser auspiciador de nosotros, los invitamos a contactarse a través de nuestro WhatsApp o a través de nuestras redes sociales. Kevin Ampuero TV. +569-3654-5899, nuestro WhatsApp. Si quiere, por supuesto, ser parte de nuestras transmisiones en este regional de clubes, cuando ya calienta el rayo en este temporal acá en Puerto Montt. Franco Santana se prepara para ingresar. Me imagino que va a ingresar en la segunda parte porque el primer tiempo está a punto de ser historia. Y en 70 minutos, gol de Puerto Montt. Uno para Linares, uno para Deportes Puerto Montt. Uno para Linares, uno para Puerto Montt. En el partido por la segunda división, quedan 20 minutos para el final. Puerto Montt todavía lo puede dar vuelta. El equipo de Jaime El Pillo Vera está, por supuesto, consiguiendo el punto en condición de visitante, que es bastante importante, pero tiene que ratificarse en condición de local el próximo sábado acá en Chinquihua a las 3 contra Deportes Rengo. El partido está parado, el partido está detenido acá en el Bicentenario de Chinquihue. 0 para Vicente Pérez Rosales, 1 para General Baquedano. Matías Valenzuela se fue, igual o no, compa. Giancaro Vargas, el jugador Matías Valenzuela está de titular. Si no me equivoco, todos los refuerzos del año pasado siguen en Vicente Pérez Rosales. Sigue Pablo Soto, sigue Camilo Becerra, sigue Luciano Algueta, sigue Matías Valenzuela, que están de titular. Sigue Mauro Mancilla, Franco Santana, que se encuentra en la banca, también Mauro Mancilla. Ya, la mayoría de los refuerzos siguen. Quienes se fueron ¿Qué pasó por la cámara? ¿Algo? Ah, pasó un moscardón por la cámara, casi dejó negro el lente. Quienes se fueron fue Jordan Arismendi, fue el jugador Seba Moll, Marcelo Tillis, Amner Almonacide, Christopher Ojeda, Christopher González, o Cristian González. Se fue también Jorge Conejeros, parte de los jugadores que abandonaron el equipo y fueron a reforzar, por supuesto, otras instituciones. El caso de Abner, que fue a Tricolor, Jordan, el goleador, que se fue a Comercio de Castro, al campeón de la Isla Chiloé, el campeón de Castro, que está, por supuesto, también jugando regional. Seba Moll, que se fue a Alberto Edward de Fresia, el campeón fresiano, que esa escuadra se va a enfrentar con el BPR en algunas fechas más porque está en el mismo grupo, ¿ya? Y eso, amigos y amigas. Sí, Conejeros también se fue, es lo que me comentaban. También se fue Jorge Conejeros. Esta zona, Alcafuz. Bien, bien el tiro libre, le va a pegar Felipe el Pipe Díaz, ¡rebote! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué te traje, Dios mío? En la boca del arco, pero estaba de igual manera en posición de adelanto Camilo Becerra. Esa cabeza, Dios mío, la pelota que iba con dirección al arco de José Muñoz.
Menos mal, estaba en posición de adelanto, ¿ah? Se lo perdió de manera increíble el equipo del VPR, señoras y señores. 121 personas conectadas, récord en sintonía. Único medio de Puerto Montt transmitiendo este partido. Gracias totales, amigos y amigas, por conectarse a la transmisión. 43 minutos de partido, lo gana Baquedano por 1-0. Revienta José Muñoz. Viene el fútbol arriba, cabecea Marcelo Toiber. La pelota le queda a Pablo Soto. Atrás para Marcelo Toiber. El fútbol arriba para Medinger. Atrás primero llega para despejar el cuadro de Baquedano y agarrón contra Pablo Soto, que quiere luchar la pelota. Muy bien Marcelo Toiber. Balón para Camilo Becerra. La recupera primero acá el jugador Maximiliano Zúñiga. Viene el Maxi Zúñiga. La pelota para Zúñiga. Y atención porque me pongo de pie porque carga Baquedano. Bonita pelota para quién. Para Patricio Subiabre. Viene el fútbol por la derecha y en cualquier momento puede llegar el remate. Viene el rechazo. Balón que traspasa la mitad del campo de juego y viene la contra Pablo Soto. Viene Pablo Soto y el empate. Pablo Soto aguanta, se va a meter dentro del área. Ah, hace lo que quiere Soto. Le roban la pelota un poco antes. Era mejor, ¿ah? La pelota la viene manejando Baquedano. Tenía que haber lanzado al centro un poquito antes. Unos segundos antes. Balón que se pierde afuera de la cancha. Ya habrá lateral para Baquedano. Tremendo partido vivimos acá en Chinquihue. El VPR que está comenzando a dominar el juego. El VPR que está comenzando a dominar el juego y se lesiona a Franco Núñez. Se lesiona a Franco Núñez y va a ingresar Mauro Mancilla. No puede seguir Franco Núñez. Cabe mencionar que las condiciones del campo de juego son malísimas. Acá se lesionó Cristóbal Vargas, jugador de Deportes Puerto Montt, importante jugador del cuadro del velero, el número 10, que hoy día no está en Linares en la situación. En la escuadra de Deportes Puerto Montt porque está lesionado, porque se lesionó durante la semana en el entrenamiento. Así que es noticia, el campo de juego del Chinquihue, el sintético, está bastante desgastado. Y se lesionó Franco Núñez, que deja la cancha con la número 6, ingresa con la dorsal número 8, Mauro Mancilla. Cuando acá se quería venir Baquedano con Felipe Uribe, muy bien Cosio. Y la pelota la quiere tener Medinger. La pelota la juega Paulo Yáñez, que controlaba. Caía Lucas Santana y ahora fútbol. Terreno rival favorable para el VPR cuando acá también queda complicado un jugador de Baquedano, el número 20, Lucas Santana. Tremenda sintonía. Ingresa ya Mauro Mancilla a la cancha. Habrá tiro libre para el VPR. Y van a ingresar a atender en cualquier momento a Lucas Santana, jugador de Baquedano. 45 minutos ya cumplidos. En cualquier momento se termina el primer tiempo, pero me parece que se tiene que jugar hasta el minuto 50 porque se han perdido bastantes minutos de juego acá en el Chinquihue. Lo gana por 1-0, reiteramos, lo gana por 1-0 el equipo de General Baquedano. Con gol desde el punto penal del jugador Esteban Muñoz. Muy temprano en el partido, ¿eh? 123 conectados, seguimos subiendo. Los invitamos a darle me gusta a la transmisión. Es totalmente gratis darle me gusta, deditos para arriba. Eso nos ayuda bastante, por supuesto, a suscribirse y a dejar su comentario relacionado al partido. Durante la mañana estuvimos transmitiendo el partido de la segunda infantil entre el VPR y la escuadra de Tricolor. Fue triunfo de Tricolor por 3-0. Sí, fue 3-0, sí. 3-0 de Tricolor ante el VPR en segunda infantil. Transmisión que está en nuestra sección, en nuestras listas de reproducciones acá en YouTube. Bueno, está de más decir que perdió después la serie juvenil, la serie Senior 35. Ante Tricolor por el campeonato de la Softball Puerto Montt en esta fase 1. Y ahora, lamentablemente, por este regional, en la serie de honor, de momento cae Vicente Pérez Rosales. Pero queda mucho partido, queda mucho paño por cortar. Siguen atendiendo, siguen viendo acá a Lucas Santana. Lucas Santana, número 20. De la escuadra de Baquedano. Ahí está el grito del Club Deportivo General Baquedano.
Atención, 48 minutos, lo gana Baquedano por 1-0, que está haciendo un tremendo partido. Partido de piernas fuertes. Los primeros 20 minutos, primeros 25 minutos, estaban bastante encendidos los jugadores, bastante agresivos, pero después ya se fueron calmando un poquito, ¿eh? Fueron calmando un poquito las tensiones. Si viene el tiro libre para el BPR, le va a pegar Marcelo Toiber y puede caer el empate en esta jugada. Atención, le va a pegar Marcelo Toiber. Puede caer el empate. Lucas Santana sale de la cancha. Al parecer se vendrá cambio o pedirá el reingreso. Viene Marcelo Toiber, el centro al área. ¡Oh! ¡Qué cerca estuvo! José Muñoz, el portero, cuando quería Camilo Becerra y la pelota al tiro de esquina, córner para el BPR. No quiere nada ese arco, ¿ah? ¿Eh? No quiere nada ese arco con Vicente Pérez Rosales porque la pelota no quiere ingresar de ninguna forma. Y viene el tiro de esquina, va el Pipe, va Felipe Díaz. Es el primer tiempo que está en disputa, es el primer tiempo que está en juego, en desarrollo. Atención, viene Felipe, oh, viene Felipe, viene Díaz. Díaz para el tiro de esquina, pelota al área, el cabezazo. Viene Mauro, Mancilla, toca atrás. Toiber. Saque de portería, va a jugar José Muñoz, en general, Baquedano. Acá va a jugar José Muñoz. 49 minutos de este primer tiempo. Se ha perdido harto tiempo. Incluso en el adicional también se perdió bastante. Ya reingresa Lucas Santana. La pelota la juega acá el jugador Paulo Yáñez. Yáñez, el pase filtrado, pelota por la derecha, atrás el Guetta. Finalmente el 21 es Joaquín Garcés. Pelota ahora sí para Luciano el Guetta. Le intenta recuperar general Baquedano y viene el fútbol por la derecha, la gana Toiber. Toiber para Garcés. Garcés para Pablo Cosio. Y juega Cosio en el BPR con Pablo Soto Solís. Viene Pablo Soto, falta contra Pablo. Tiro libre para el campeón regional. Toiber, Mauro Mancilla. El pase para Luciano Algueta por la izquierda. Dios mío, no se entienden los muchachos. No se entienden los muchachos. Valenzuela esperaba que llegue a la pelota Algueta. Algueta esperaba que llegue Valenzuela a la pelota. Ninguno se entendió. Los dos quedaron parados en sus posiciones. Lateral para Baquedano, señoras y señores. El café tiene que ser bastante cargado en el entretiempo, en el camarín del BPR. ¿Eh? Tiene que estar bastante, bastante cargado, Evo. El cafecito. La pelota la va a jugar acá el BPR por el sector de la izquierda. Balón para Toiber. Desde el suelo quiere Felipe Díaz. La pelota le intenta tener acá la escuadra de general Baquedano. Y ya armarán fútbol desde propio terreno. Vendrá la salida, el fútbol arriba. Acá quiere llegar Toiber. Soto primero la termina despejando el jugador Alberto Navarro y viene la contra, atención, cuidado, se viene con la pelota Matías Guinao. Guinao, quería venirse Guinao, la pelota la sigue teniendo acá Maxi Zúñiga, dentro del área Zúñiga, Maxi Zúñiga, le lograron robar la pelota Zúñiga cuando quiere venirse nuevamente acá la escuadra de general Baquedano. Atención, bonita pelota para quién, para Matías Guinao. Guinao va a lanzar el centro, viene Matías Guinao por la izquierda, Matías Guinao, Guinao, el centro al área. El remate. Me sorprende la gran cantidad de gente de Baquedano que vino hasta el Chinquihue. Mira, muestra un poquito. Me sorprende la gran cantidad de hinchas de General Baquedano que vino hasta el Chinquihue. ¿Eh? Esto es una crítica, ¿eh? Porque hay como 3-4 personas de Vicente Pérez Rosales mirando este partido. Por último, amigos y amigas, los hinchas del fútbol. Puede ser hincha de otro equipo, obviamente de Puerto Montt. Puede ser hincha de otro equipo, pero apoya tu comuna. Apoya tu comuna. Por último, ven a echar el apoyo acá al Chinquihue, al BPR, porque es el equipo local que está representando a la comuna junto a la Universidad de Los Lagos. Me sorprende que haya mucha gente de Baquedano y prácticamente nadie del BPR. ¿Eh? Por último, aunque no seas hincha del equipo, ven a apoyarlo. Aunque sea por la comuna, por Puerto Montt. En otras asociaciones,
en otros estadios, se une la comuna para apoyar a sus representantes. Carga acá el equipo de Baquedano, Cosio. Cosio se queda con la pelota, va a jugar acá el guardameta del VPR. Casi 53 minutos, viene Marcelo Toiber. La pelota para Mauro Mancilla. Acá está Mauro Mancilla, viene Mauro. Mancilla con la pelota, viene Mauro. El pase atrás, ¿para quién? Para Garcés. Quería el Guetta, balón afuera de la cancha. Y habrá lateral para General Baquedano, Lateral para Baquedano. Harta gente trajo el equipo de Karel Mapu, que hace de local en el Estadio Municipal de Maullín. Nuestras felicitaciones, porque también son casi dos horitas de viaje desde Maullín hasta Puerto Montt. Así que nuestras felicitaciones también a la barra visitante. Bien, habrá saque de portería y va a jugar acá Pablo Cosio. Hinchada que, por supuesto, ha estado alentando a su equipo durante todo este primer tiempo. Durante todo este primer tiempo, la escuadra de Baquedano, los hinchas, la hinchada ha estado alentando a su club. Viene la pelota arriba, el cabezazo por parte de Medinger. Pablo Soto quería, Mauro Mancilla también. La pelota la maneja Baquedano. ¿Y la pelota para quién? Para Matías Guinao. Viene Guinao, acá está Matías. Guinao quiere tener la pelota acá Marcelo Toiber. La pierde Toiber, quiere Guinao. Marcelo Toiber nuevamente con la pelota. Habrá tiro libre que le va a favorecer al equipo de el VPR. Ya jugó Camilo Becerra. Tocó Garcés, balón para Felipe Díaz. Balón a la parte baja, quería Pablo Soto. Balón que se pierde afuera de la cancha y habrá lateral para Vicente Pérez Rosales. Minuto 55 ya del primer tiempo. Yo creo que vamos a jugar hasta el minuto 60 del primer tiempo. Pero 60, no, pero lleva 54 minutos, 55. Pero sí perdió harto tiempo en el primer tiempo. Se perdió harto tiempo en el primer tiempo. Por el tema de las lesiones, las faltas y los tiros libres. ¿La pelota para quién? Para Pablo Yáñez. El fútbol lo quiere tener acá, Valenzuela. Viene Matías Valenzuela. Señoras y señores, tiro libre para Vicente Pérez Rosales. Habrá tiro libre. El fútbol lo tiene Toiber. Balón al área, quiere Pablo Soto. La pelota la quiere tener acá Mauro Mancilla, señoras y señores. Final. Terminó el primer tiempo, terminó la primera parte, terminaron los primeros 45 minutos más 10, 55 en definitiva. Uno para la visita, uno para General Baquedano, cero para Vicente Pérez Rosales. Uno para Baquedano, cero para Vicente Pérez Rosales en este entretenido, buen partido que estamos viviendo acá en el Bicentenario de Chinquihue, bajo el arbitraje del señor Erwin Soto de Río Negro. Bien, se van al descanso los protagonistas. Reiteramos, marcador 0 para Vicente Pérez Rosales, 1 para General Baquedano. Abrió la cuenta mediante el punto penal desde los 12 pasos. Anotó el único gol del partido hasta el momento el jugador dorsal número 5, Esteban Muñoz. Bien, nosotros de igual manera hacemos un receso y ya continuamos para los segundos 45 minutos del partido acá en Chinquihue.
Bien, amigos y amigas, ya estamos de regreso para lo que va a ser la segunda parte, los segundos 45 minutos. Hay cambios en Vicente Pérez Rosales, ingresa con la 7 Franco Santana y con la 3 Boris Huiscalén. Dejaron el terreno de juego con la dorsal número 12 Luciano Algueta y con la número 9 Marcelo Medinger. Cambio en la ofensiva y en la defensiva de Vicente Pérez Rosales, mientras que General Baquedano con los mismos jugadores del primer tiempo. Cabe mencionar de igual manera que en la primera parte salió lesionado Franco Núñez y en su lugar ingresó Mauro Mancilla. Viene, está por comenzar el segundo tiempo, suena el silbato, ya se comienza a disputar la parte final del match. Acá, en Pastos del Bicentenario de Chinquihue, lo gana Baquedano por 1-0. La pelota debe ser a mano. Ya habrá fútbol mediante el tiro libre para Vicente Pérez Rosales. La pelota para Felipe Díaz. Acá está Felipe Díaz. Juega el equipo de Vicente Pérez Rosales con Valenzuela. Felipe Díaz. La pelota atrás para el Juaco. Garcés. Viene Joaquín. Acá está Garcés. El pase arriba, pierna izquierda, balón para Santana. Santana intentaba robarla. Soto. Muy bien el fondo defensivo de Baquedano. Con otra actitud ingresó el equipo en esta parte final. Viene el centro arriba. Posición de adelanto del número 3. El jugador de la escuadra de Baquedano. Hay un número 3 en la cancha en Baquedano, así que al parecer se realizaron cambios. Pero al número 3 no lo tenemos. No tenemos el número 3. Al parecer son... el número 3 es uno de los jugadores que me quedaron debiendo el tema del número. Porque tengo a Raúl Espinosa, Matías Álvarez y Bastián Álvarez sin número en lo que es la nómina. Carga el equipo de Baquedano, balón que se pierde afuera de la cancha y habrá saque de portería. Va a jugar Pablo Cosio. Si alguien me puede ayudar en la sección de comentarios, estaría increíble. La pelota por la derecha. El fútbol lo maneja acá Camilo Becerra. Balón para Valenzuela. Camilo Becerra. El fútbol lo maneja Vicente Pérez Rosales con Mauro Mancilla. Viene Mauro Mancilla. La pelota se pierde afuera del campo de juego. Y habrá fútbol mediante el costado lateral para el equipo de General Baquedano. Finalmente se cobra falta y habrá tiro libre para el equipo de Karel Mapu. ¿Estamos con audio? Bien. Habrá tiro libre para la escuadra de Karel Mapu, el equipo del General. El General Baquedano. Viene el tiro libre por la izquierda, pierna derecha, el centro al área. Balón que se pierde por un costado del pórtico de Pablo Cosio. Y habrá saque de portería, jugará al fondo de Vicente Pérez Rosales, que cae por la cuenta mínima 1-0, 2 minutos, segundo tiempo, 1 para General Baquedano, 0 para Vicente Pérez Rosales en esta primera fecha del grupo C. La pelota era para Santana, la recupera primero acá la escuadra de Baquedano, quería Maxi Zúñiga, quedó en el suelo Damián Dornes. Falta, infracción, ya habrá tiro libre para el equipo visitante. Vamos a ver acá la repetición de la infracción. Sí, me parece falta. Ya habrá tiro libre para el equipo de Baquedano. Sector de la derecha. Le dolió harto a Damián Dornes. Le dolió harto ahí la patadita. Pero va a continuar. Va a continuar, sí. Va a seguir en la cancha. Comienza ahí a dar saltitos para que pueda ya sentirse un poco mejor. Y vendrá el tiro libre para el equipo de Baquedano. Atención. Viene el centro al área. Cosio. Pablo Cosio que se queda con la pelota. Y el fútbol para Marcelo Toiber. Balón para Camilo Becerra. Viene Camilo Becerra. Carga Camilo Becerra. El balón que traspasa la mitad del campo de juego. Pelota para quién, para Valenzuela. Viene el Mati Valenzuela. Perdió la pelota Valenzuela. Ya hay falta. Ya habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales. Y la gente está bastante enojada. Ya habrá tiro libre para el BPR. Hay que entregar de repente un poco antes el balón. No quedarse tanto con la pelota. Va a haber saque desde el tiro libre por la derecha. Le va a pegar Marcelo Medinger a la redonda. Viene Marcelo Medinger. Perdón, Marcelo Medinger. Marcelo Toiber.
Este Stoiber, el centro, pelota que va a llegar al área, el cabezazo, el rechazo. Medinger dejó la cancha por Santana. La pelota la viene manejando acá Vicente Pérez Rosales con Felipe Díaz. Díaz, balón para Boris Huizcalem. El balón que choca en la cara, pero la controla muy bien acá el equipo de Baquedano. Y habrá saque de costado. Rebotaba la pelota en Matías Guinao. Y el lateral, sí, es para el BPR. Balón para Felipe Díaz. Viene la pelota al área. Atención, viene Pablo Soto. Balón que se pierde afuera de la cancha cuando quería Pablo Soto. Habrá saque de portería y va a jugar acá José Muñoz. Va a jugar José Muñoz en el fondo de Baquedano. 3-1 pierde la Universidad de Los Lagos. Lo gana el equipo de Colonia, la radio, partido de otro grupo, pero del regional, el ganador de la liguilla de Puerto Montt. La ULA está cayendo de momento con Colonia, la radio, en Frutillar. Los dos representantes de Puerto Montt están perdiendo de momento en esta primera jornada del regional de clubes. Va a jugar Boris Huizcalén. Boris Huizcalén, balón para el Juaco Garcés. Garcés toca atrás con Pablo Cosio. Acá está Pablo Cosio con la dorsal número 1. El fútbol para quién, para Boris Huizcalén. Quiere Boris Huizcalén. Uy, uy, uy. Pasaba por encima también Dornes. Ya habrá lateral para Vicente Pérez Rosales. Va a jugar acá Garcés. La pelota para Pablo Cosio. Cosio, pierna derecha, el fútbol arriba. Cabecea para rechazar Esteban Muñoz, autor del primero. La carga es por la izquierda y atención porque carga general Baquedano. Vendrá al centro, balón al tiro de esquina. Corner para el equipo de Baquedano. Balón que se pierde afuera de la cancha y habrá fútbol para la visita. Habrá fútbol para la visita. Tiro de esquina, señoras y señores, para el equipo de la Asociación de Fútbol Amateur de Karel Mapu. Lateral finalmente. Sí, me parece que fue esquinado ahí, ¿eh? Lateral nomás. La termina sacando acá Marcelo Toiber. Lateral nomás para el equipo de Baquedano. En 6 minutos del segundo tiempo. 1-0 está la cuenta. El lateral será ejecutado ahora mediante el jugador Alberto Navarro. Va a jugar acá el equipo de Baquedano con Alberto Navarro. El fútbol arriba, el control de pecho. La pelota por la izquierda. La intenta retener acá Valenzuela. Balón de Marcelo Toiber. Toiber perdió la pelota. Toiber la gana primero acá la escuadra de Baquedano. Quiere Toiber. Balón que se pierde afuera de la cancha y habrá fútbol nomás para el BPR. ¿Se cobró falta contra Toiber o se sanciona el lateral nomás? Habrá fútbol mediante el balón parado en campo propio que le va a corresponder acá al equipo de Vicente Pérez Rosales. Va a jugar Pablo Cosio. Acá está Cosio. Pablo Cosio para el BPR. La salida es por la derecha. Viene el fútbol arriba, el cabezazo por parte de quién, de Pablo Soto. La pelota la intenta tener acá el equipo de Vicente Pérez Rosales. La intentaba tener Santana, el rechazo, la salida es con el jugador dorsal número 6. Ignacio Ampuero. La pelota la viene manejando acá el BPR, balón para Pablo Soto. Pelota por la derecha, atención, quiere venirse Camilo Becerra por ese sector. Le ganaron la marca, insiste Becerra dentro del área, pierde la pelota y la gana en campo propio Baquedano. Y el balón que se va al saque de costado, al lateral para el equipo de Vicente Pérez Rosales. Va a jugar acá Marcelo Toiber. La pelota para Felipe Díaz. Balón para Camilo Becerra, la termina sacando de todo peligro Paulo Yáñez. Estamos completamente en vivo y en directo desde el Estadio Bicentenario de Chinquihue. Boris Huizcalén. Huizcalén, la pelota arriba, el control de Pablo Soto. Balón para quién, para el jugador del BPR. Quería avanzar Mauro Mancilla. La tiene Felipe Díaz con Pablo Soto. Soto entrega adelante, Soto, falta. Infracción. Infracción contra Pablo Soto y habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales. ¡La amarilla! Y esto puede ilusionar, ¿ah? ¿Eh? Habrá tiro libre para el BPR. Tiro libre para Vicente Pérez Rosales y puede caer el empate. Vamos a ver de todas maneras cómo culmina, cómo finaliza esta jugada. Le va a pegar a la pelota. Dorsal número 10 en el balón. Este es Felipe Pau, Felipe Díaz. Felipe Díaz le va a pegar. Pierna izquierda, el centro al área, el cabezazo. Balón para José Muñoz. Muñoz, que intenta cancherear y se queda con la pelota en sus manos. Pelota arriba. El fútbol lo controla Matías Guinao. Coloca la cabeza Felipe Díaz. Balón para José Muñoz.
que aguanta el balón. José Muñoz. El fútbol arriba. Quiere tener la pelota Garcés. La pelota la maneja el equipo de Baquedano. También el BPR. Y la carga será por la derecha. Cayó un hombre, reclama falta. Nada dijo el juez del partido. Acá está Garcés. Garcés. Garcés, balón para quién, para Huizcalena. El fútbol arriba para el Rayo Santana. Balón que se pierde afuera de la cancha. Balón que se pierde afuera del campo de juego. Y habrá lateral para Baquedano. Lateral para Baquedano en campo propio. Sector de la derecha. Habrá lateral para el equipo de General Baquedano. El lateral que se efectúa. Balón para Maxi Zúñiga. La terminó sacando Patricio Zubiabre. La carga arriba y acá quiere Huizcalena. Acá está Shoukiana. Atrás despeja Pablo Cosio. El fútbol arriba, el control de pecho. Toiber revienta con pierna derecha. El cabezazo por parte de Valenzuela y va a correr Pablo Soto. Primero llega a despejarle Ignacio Ampuero. Y la pelota le queda a Mauro Mancilla. Viene Mauro Mancilla para Felipe Díaz. Felipe Díaz. Pelota al largo por la izquierda. Ahora sí está Huizcalén. Huizcalén. La pelota arriba para el Rayo Santana. La termina despejando nomás. El fondo de Baquedano con Luis Santana. Ya habrá fútbol para Vicente Pérez Rosales. Lateral en ataque por el sector de la izquierda. 10 minutos. 1-0 gana Baquedano. Segundo tiempo en disputa, segundo tiempo en desarrollo. Habrá lateral por el callejón de la izquierda. Va a jugar acá el equipo de Vicente Pérez Rosales. Quiere Mauro Mancilla. Pelota al área, quiere el Rayo Santana. Viene Santana, le va a quedar a Mauro Mancilla. El portero José Muñoz se queda con la pelota entre sus manos. Habrá saque de portería para el equipo rival, para el cuadro visitante. Va a jugar Baquedano con Muñoz. El fútbol arriba. Quiere cabecear acá Huizcalén. Balón para Felipe Díaz. Por la derecha va Camilo Becerra. Pelota para Mauro Mancilla. Mancilla. Valenzuela. Afuera de la cancha la pelota. Ya habrá lateral para el equipo del BPR. Becerra. Este es Shoukiana. Garcés. Huizcalén. La acomoda. Y por la izquierda ataca el BPR. Balón para Pablo Soto. El rechazo finalmente. Y acá intenta retenerla Paulo Yáñez. Va Felipe Díaz. La gana primero el equipo del General Baquedano. El pase filtrado. Bonita pelota. Atención al área. Va Cosio. Extraordinario. Viene Pablo. Cosio. Cosio arriba. Revienta el balón. Pelota para el Rayo Santana. Y la termina despejando. Y se saca. Se saca. Casi compra terreno acá Damián Dornes. Y habrá fútbol para el BPR. Va a jugar Huizcalén. Pelota para Felipe Díaz, que manda la pelota a cualquier parte. Lateral para Baquedano. 1-0 gana el equipo de General Baquedano en 12 minutos de la parte final del partido. Estamos desde el Regional Bicentenario de Xinquihuen, desde el Mundialista. Bien, habrá lateral nomás para Baquedano. El fútbol intenta tener acá Felipe Díaz. Ya habrá fútbol para el equipo del BPR. Va a jugar acá el Juaco Garcés. Garcés cambia la pelota de dirección. Acá va Camilo Becerra. Aguanta Camilo Becerra. Este es Camilo Becerra. ¿Para quién? Para Felipe Díaz. Y la toca con un rival. Y atención porque se viene el contragolpe. Atención, viene Guinao. Matías Guinao. El rebote arriba, posición de adelanto. Cuando quería Maxi Zúñiga tocar arriba con su compañero Guinao. Habrá fútbol para el BPR. Ya jugó Felipe Díaz. La pelota por la derecha y viene Toiber. Balón para Valenzuela. Valenzuela, viene Matías. Viene Matías Valenzuela, el pase entre líneas, sector de la izquierda. Viene primero el rechazo y la pelota la viene manejando acá el equipo de General Baquedano. Viene el fútbol arriba, atención, cuidado, viene el contragolpe y está adelantado. Está offside, sí. Adelantado el atacante. Y habrá cambio en cualquier momento. Va a ingresar con la dorsal número 18 en Baquedano, Giovanni Velázquez. Yo creo que estaría bueno para ingresar porque todavía le quedan dos cambios al BPR. Podría ingresar Ignacio Zamorano y Alejandro Guerrero para la ofensiva del BPR, digo yo.
¿Quién se fue? Número 12, Patricio Zubiabre. Ya habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales. Va a jugar acá en la reanudación del fútbol. Garcés. Arriba la pelota. Soto. 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 Acá está Pablo Soto. Balón para Camilo Becerra. Aguanta Becerra. Perdió la pelota Becerra. Le intenta ganar Valenzuela. Balón para Pablo Soto. El balón arriba. El pase entre línea. Mauro Mancilla. Atención, aguanta Mauro. Viene Mancilla, Mauro. Pelota atrás. La juega el BPR. Ay, Dios mío, lo tocó con un rival. Camilo Becerra. Y viene el contragolpe. Pelota arriba. Y atención porque está habilitado. Y viene con la pelota el equipo de Baquedano. Intentaba pasar el cuadro visitante. Pero está muy bien Cosio. Chuquiana. La pelota para Camilo Becerra, el pase para Pablo Soto. Muy larga quedó la pelota y quería pasar Mauro Mancilla. Y el balón lo tiene el equipo de Baquedano. Balón que se va a perder afuera de la cancha y va a jugar Mauro Mancilla. Balón para Pablo Soto. Viene Pablo, aguanta Soto. Pablo Soto cayó. La recupera el equipo de Baquedano y viene el rechazo. Pelota que se pierde afuera de la cancha. Por ahora y solo por ahora. Poco y nada de Vicente Pérez Rosales. Lo gana muy bien General Baquedano por 1-0. Acá está Becerra, Felipe Díaz, Garcés, muy bien Garcés, no, no es falta, ¿qué está cobrando? No, no es falta, fue balón, y hay tarjeta para Garcés, me parece que fue balón, no me parece falta, no sé qué opinan ustedes amigos y amigas, no me parece falta, me parece que la recupera limpiamente. No, no, se cae solo. Fue balón. Pero bueno, el juez del partido, Erwin Soto, cobró la falta y tarjeta amarilla para Joaquín Garcés. Ya habrá tiro libre para el general Baquedano. Viene la pelota al área. Atención, cuidado, Cosio. Se queda con la pelota Pablo Cosio. Me llegó un olor a menta. No, a Calipto. La pelota la tiene Camilo Becerra. Balón para Mauro Mancilla. El pase por la izquierda. Atención, va Boris Huizcalem. Viene Boris Huizcalem para el Rayo Franco Santana. Viene Santana. Balón para Felipe Díaz. El fútbol para quién? Para Marcelo Toiber. Viene Marcelo. Acá está Toiber. Toiber. Bonita pelota al área. El cabezazo para el despeje. Y la intenta tener acá Esteban Muñoz. Reclaman mano, nada dijo el juez del partido y va a jugar Baquedano y la carga será por el sector de la derecha. Viene el pase filtrado, cuidado, Chouquiana. Chouquiana despeja la pelota. Señoras y señores, 17 minutos llevamos del segundo tiempo. Lo gana Baquedano muy bien por 1-0, pierde el BPR. Pierde Vicente Pérez Rosales. Y Baquedano lo está ganando bien. Baquedano lo está ganando bien porque está jugando mucho mejor. El balón que se pierde afuera de la cancha y habrá saque de costado. Lateral para el campeón regional y el campeón de Puerto Montt. Becerra. Pablo Soto. Becerra. Felipe Díaz. Balón para Marcelo Toiber. Al medio de la cancha Toiber. Pelota por la izquierda. Bonito balón para Huizcalem. Muy largo. Muy larga la pelota. Y habrá saque favorable para el equipo. Habrá saque favorable para el equipo de General Baquedano, que gana por 1-0 el partido. Vamos a ver si hay comentarios nuevos para poder releer a la audiencia que se encuentra a esta hora conectada en nuestra transmisión. Puerto Montt lo empató a 1 con el cuadro de Deportes Linares. Sí, lo empató a 1. Estaremos el próximo sábado en Chinquihue para Puerto Montt Deportes Rengo por la séptima fecha. Hay falta acá. Ya habrá tarjeta amarilla para Santana. Tarjeta amarilla para Santana. Está jugando muy mal Vicente Pérez Rosales. Hay que decirlo, está jugando muy mal. No logran conectar 3, 4, 5 pases seguidos. Ya hay tarjeta roja para Santana. Hay tarjeta roja para Santana. Se pierde el partido de mañana ante la escuadra de Chilenito. Se pierde un importante hombre en ofensiva, expulsado. Expulsado por doble amarilla el Rayo Franco Santana. Expulsado con doble tarjeta amarilla, según lo que indica el juez del partido. Tarjeta roja.
Dios mío, y todo cuesta arriba. Todo cuesta arriba. Con 10 jugadores. Con 10 jugadores el BPR. Acompáñame con la cámara, por favor, abajo. Va a conversar con su guardalínea. Erwin Soto. 19 minutos. Y va. Se anula la... Dios mío. Se anula la roja para Santana. Se anula la roja para Santana. Y solamente tarjeta amarilla. Siguen los 22 protagonistas en cancha. Ay, 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 qué partido, amigos y amigas. Va a jugar Cosio. 135 conectados. ¿Quién hizo el gol? Nos dicen por acá. Esteban Muñoz, desde el punto penal. ¿Quién es? ¿Quién es? BPR dice por acá Jesús Marín. El actual campeón regional y el actual campeón de Puerto Montt. Ambos de manera invictas. Ganando y, por supuesto, empatando. En el Lazo Fútbol Puerto Montt la temporada pasada solamente empataron un solo partido, que fue la penúltima fecha con Centinela, en el 1-1. Vamos, BPR dice por acá. Grecia y Francisco Javier Gómez dice por acá. Vamos, BPR. La gente comentando. Falta Pancho Malo en la barra del BPR. Dice por acá Ignacio Acardi. Sí, parece que se le olvidó traer el bombo. Esto sigue 1-0. 142 conectados. Muchas gracias, amigos. Enorme sintonía. Los invitamos a darle me gusta a la transmisión. Lo gana por 1-0 Baquedano y lo está ganando bien. Lo está ganando bien porque hemos visto poco y nada de fútbol en el BPR. Poco y nada de fútbol hemos visto en el BPR. Lo está ganando muy bien el cuadro de Karel Mapu, de Maullín. Lo está ganando muy bien, 1-0, muy bien. Lo está ganando Baquedano. Viene el centro, pelota al área, va a jugar acá Pablo Cosio. Acá está Pablo Cosio, el guardameta. Los invitamos a toda la gente a comentar la transmisión. Viene el fútbol arriba, intenta controlarla acá Paulo Yáñez. Juega el BPR, bonita pelota arriba, le va a quedar acá el Rayo Franco. Viene Santana, viene Franco, el Rayo Santana por el sector de la izquierda. ¡Falta! Infracción, sí señoras, sí señores. Ya habrá tiro libre para Vicente Pérez. Rosales por la izquierda, tiro libre, tiro libre, tiro libre. 1-0 gana Baquedano acá en Chinquihue. Viene. Acá puede caer algún descuento, ¿eh? Puede caer el empate. Hay que estar atento a lo que genera esta jugada. Hay que estar atento. Sí, ahí está. Felipe Díaz. El centro al área, el cabezazo. Afuera, sin dirección. El cabezazo del Juaco Garcés. Y se prepara un cambio en el BPR. Ya les digo enseguida quién se prepara para ingresar. Y el lateral era para el BPR. Y cobró lateral. Y cobró lateral para Baquedano, al parecer. Es lo que se reclama. Viene la pelota arriba. ¡Falta! Infracción. Tiro libre para Baquedano. Si en el primer tiempo indicaba que el arbitraje estaba en lo correcto, en esta segunda parte me atrevo a decir que ha estado un poco defectuoso el arbitraje. No ha estado tan bueno el arbitraje en este segundo tiempo. Cobros insólitos de repente. No ha estado tan bueno, y hay que decirlo. En el fútbol arriba. Árbitros que vienen desde Río Negro. La pelota la intenta tener acá el jugador Giovanni Velázquez. La pelota se perdió fuera de la cancha y habrá tiro libre para el BPR. Va a jugar el Juaco Garcés, que está contra la hora el BPR. Balón para Pablo Cosio. Pelota para Cheuquian. Este es Becerra. Felipe Díaz. Camilo Becerra por la derecha. Atrás para Cheuquian. A cualquier parte Cheuquian. Dios mío. ¿Qué partido estamos viendo hoy día? Va a ingresar con la 14 Alejandro Guerrero. Va a ingresar Alejandro Guerrero con la dorsal número 14. Dios mío, qué partido.
debiera dejar la cancha Felipe Díaz. Debiera hacer así el cambio o Marcelo Teuber. Vamos a ver en qué posición quieren colocar a Alejandro Guerrero, el equipo que es dirigido técnicamente por Raúl Imilpán y Pablo Cossio. Viana, ahí lateral. ¿Por quién ingresó? Por Teuber. Por Marcelo Teuber. Ya, sí, porque salió por la banda. Marcelo Teuber deja el terreno de juego. Y en su lugar ingresó Alejandro Guerrero. La pelota para Alejandro Guerrero, la primera que gestionaba. La pelota para Huizcalem. El fútbol lo maneja Mauro Mancilla. La pelota para Valenzuela. Valenzuela, viene Valenzuela, el pase filtrado. Bonita pelota para Guerrero. Acá está con la pelota Camilo Becerra. Balón para Felipe Díaz. Extraordinario Felipe Díaz. Falta, infracción, sí. La cobra, la sanciona. Tiro libre para el BPR. Minuto 24 de este segundo tiempo de partido. Estamos en Chinquihue. ¿Cuánto? 25 minutos del segundo tiempo. Más de 150 conectados. Muy buena sintonía a esta hora de la tarde. Viene el tiro libre. Viene el tiro libre, señoras y señores, para el equipo del BPR. Atención. Atención. Va a venir el tiro al arco. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca estuvo! Felipe Díaz por arriba del horizontal de José Muñoz. Llega Visa. Vicente Pérez Rosales nuevamente. 122 conectados. Exactamente. Subimos, bajamos, pero muy, muy, muy buena la sintonía en esta jornada. Quiere Huizcalem. La maneja acá el equipo de Baquedano. Atención. Vendrá el centro en cualquier momento. Pelota al área. Giovanni. Extraordinario, Dios mío. Se acaba de salvar el BPR. Extraordinario Pablo Cossio. Potente remate de Giovanni Velázquez. Tiro de esquina para Baquedano, que sin duda será la sorpresa del grupo. Bien, bien, bien. Viene Matías Guinao. El centro, pelota al área. Aquí vemos la repetición y qué tremenda tajada de Pablo Cossio. Balón para Pablo Soto. Insiste el cuadro de Baquedano. Afuera de la cancha la pelota. Y el lateral será para el equipo del BPR. Viene la pelota para quién. Juega Felipe Díaz. Balón para el Rayo Franco Santana, Mauro Mancilla. El pase de Huizcalén. Bonita pelota. Y la pelota la viene manejando el Rayo Franco Santana. Viene Franco Santana, falta. Falta contra Franco Santana. Es una tremenda falta ahí contra Santana, Dios mío. Y ahí amonestación. No logro observar para quién es la tarjeta. No logro observar de buena manera para quién es la tarjeta amarilla. A ver si la repetición acá me ayuda para poder observar para quién es la amonestación. Dorsal número 17. Número 17 Damián Dornes. No tenía tarjeta. Ahora recién se le saca el cartón amarillo a Damián Dornes, que se gana la amonestación. Y tiene que salir aquí, ¿ah? Viene el tiro libre. Viene el tiro libre. Quedó complicado un jugador de Baquedano ahí en el sector del área de Cossio. Pero ya están en condiciones de seguir. A ver, ¿qué está pasando? Quedó rengueando con algunas complicaciones Lucas Santana. A ver si me acompañas con la imagen, porque va el árbitro. Va el árbitro ahí a ver. Al jugador. Bien, estamos en vivo y en directo desde el Bicentenario de Chinquihue. Habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales y puede caer acá el empate. Señoras y señores, arbitraje de Erwin Soto de Río Negro. Ya se recupera Lucas Santana, se recuperó. Sí,
Y el partido que va a continuar y le va a pegar Pablo Soto. Le va a pegar Pablo Soto en 29 minutos del primer tiempo. Lo gana Baquedano por 1-0 con gol en el primer tiempo desde el punto penal de Esteban Muñoz. Le va a pegar Soto, viene Pablo Soto. Una manito en el área, no vendría mala. Viene el tiro libre para el BPR. Lo gana Baquedano muy bien, ¿eh? Lo gana muy bien Baquedano, viene Pablo. Ay, Dios mío, el juez todavía no dijo. Erwin Soto. Hasta que yo dé la orden, dijo el juez del partido, ¿eh? Le va a pegar Pablo. Este es Soto. Soto, balón al área, el rechazo le va a quedar a Pablo. Soto. La pelota la maneja Vicente Pérez Rosales. Pelota atrás, ¿para quién? Para Huescalem. Huescalem. Y la recupera muy bien Baquedano. Y atención porque viene el contragolpe y lo puede cerrar acá. Lo puede cerrar acá el equipo de Baquedano. Falta contra Pablo Cosio. Falta contra Pablo Cosio. Y habrá tiro libre en ofensiva para el BPR. Falta en ataque. Falta en ataque. Y quedan 15 minutos. Y... ¡cállate, mierda! Y el partido está casi... el partido está casi resuelto, ¿ah? ¿Eh? Sí, fue fuerte la entrada ahí contra Pablo Cosio. Fue fuerte ahí la entrada y habrá fútbol en propio campo para Vicente Pérez Rosales. Cuando ya comienza a oscurecerse el cielo acá, jornada nublada en la capital regional en Puerto Montt. Mañana estaremos en Fresia, comienza el provincial Fenfur, 1:00 p.m. para Independiente de los Riscos versus Mercedario de Huelmo. 1:00 p.m. mañana en directo a través de nuestro canal de YouTube, cerrando ya esta semana, este fin de semana de transmisiones. Y el próximo sábado estaremos desde el Chinquihue a las 15:00, 3:00 p.m. para Deportes Puerto Montt versus Deportes Rengo, 7ª fecha del campeonato de segunda división profesional chileno. Hoy empató en condición de visitante Puerto Montt 1-1 con Deportes Linares. ¿Se va a ir Pablo Cosio? Ah, no, cambio en Baquedano. Va a ingresar Patricio González en Baquedano. Vamos a ver quién dejará la cancha. Les digo enseguida cuando va a reanudar el fútbol en propio terreno. Camilo Becerra. Se va el 5 o el 8. El número 8, Maxi Zúñiga, que estaba amonestado. La pelota la viene manejando acá Felipe Díaz. Felipe Díaz en propio campo, balón para quien esté el jugador Chouquian. El fútbol para Camilo Becerra, muy bien Guerrero, muy larga la pelota, Dios mío. Saque de portería, va a jugar el equipo de General Baquedano. Saludos para Joaquín Marín y para toda la gente que se encuentra hasta ahora en nuestra transmisión. Comienza el regional de clubes. Derrota por el momento de los equipos puertomontinos, tanto de el BPR y la ULA. El BPR va perdiendo ante Baquedano y la ULA va perdiendo ante Colonia, la Radio en Frutillar. Mal inicio para los equipos de Puerto Montt. El balón que se pierde afuera de la cancha. Habrá lateral. El fútbol arriba, el cabezazo, pelota afuera cuando cabeceaba Patricio González. Habrá lateral acá para el equipo de Vicente Pérez Rosales, va a jugar el 21, Joaquín Garcés. Más arriba, la Peca Santana y el lateral será para el equipo de Baquedano. Oh, todo de nuevo. Estoy de acuerdo. Habrá saque lateral para el equipo de Baquedano. Llega a dar rabia de repente, ¿eh? Viene el lateral acá para el equipo de Baquedano que ya se efectúa. Balón para Felipe Díaz. El fútbol arriba por la derecha va Camilo Becerra. Camilo Becerra, aguanta Camilo. Contra el tiempo, balón para Felipe Díaz. Valenzuela que intenta meterse, que ha estado poco, pero poco participativo en el partido. Viene Guerrero, pelota al área, vendrá el despeje. Y la pelota que la viene manejando acá... el cuadro de Baquedano, quiere Vicente Pérez Rosales. El balón por el sector de la derecha.
Quiere Camilo Becerra, aguanta. La pelota la maneja el equipo de Baquedano y viene el balón en largo. Pelota al medio, la quiere Chuquián, también quería pasar Guinao. Por la derecha va Becerra, Mauro Mancilla. Se para el partido porque hay un jugador del equipo de Baquedano de Maullín en el suelo. 34 minutos ya de partido. Esto sigue de momento 1-0. Regional de Clubes, serie adulta. El partido está por finalizar y quedan exactamente 10 minutos por jugar del tiempo reglamentario. Agradecemos a toda la gente que se encuentra hasta ahora en nuestra transmisión. Estamos en directo desde el Chinquihue. Mañana Independiente de los Riscos versus Mercedario de Huelma a las 1 de la tarde por el partido de ida, cuartos de final, primera fase del Provincial Fenfur Serie 35 desde el Municipal de Fresia, mañana en vivo. Estamos a esta hora en el Chinquihue con el Regional de Fútbol Amateur ANFA. Grupo C, primera fecha, cae Vicente Pérez Rosales, gana General Baquedano por la cuenta mínima. Lo gana el equipo visitante. Pésimo resultado, ¿eh? Pésimo resultado para Vicente Pérez Rosales. ¿Por qué? Porque avanza solamente uno por grupo. Y en este grupo está también Alberto Edwards. Y un equipo de los Muermos, que si no me equivoco es chilenito. Chilenito de los Muermos, creo que se llama el equipo. Y pasa solamente uno. Vicente Pérez Rosales, General Baquedano, chilenito de los Muermos y Alberto Edwards. Los cuatro equipos que componen el grupo C de la provincia de Llanquihue. ¡Cállese! Buen resultado para General Baquedano. Mal resultado para Vicente Pérez Rosales. Y el partido que está parado, y creo que nuevamente se van a jugar hasta los 60 minutos del segundo tiempo, porque se ha perdido también varios minutos en esta segunda parte con el tema de las lesiones. La verdad es que la cancha está bastante mala. Sí. Se le ve mucho caucho y en sí el sintético está bastante desgastado, porque aquí se practica fútbol profesional, fútbol amateur, con campeonatos locales, ahora con el regional, también se practica fútbol rural, fútbol vecinal, de todo se practica acá en el Chinquihue. Y a eso se debe también el desgaste del sintético, que además tiene muchos, muchos años. Creo que desde que se renovó, cuando se renovó el Chinquihue, también se renovó la carpeta, al parecer, ¿o no? En 2013, 2015, por ahí. La verdad es que no sé si estoy en lo correcto con lo que estoy comentando con el tema de los años que tiene el sintético del Chinquihue. Bien, el partido ya lleva parado mínimo unos 3-4 minutos. Unos 3-4 minutos ya lleva el partido parado acá en el Chinquihue. Aguante Portuario. Portuario no es equipo. ¿Qué es Portuario? ¿Cómo les fue a los juveniles y senior contra Tricolor? Ganó la escuadra de Tricolor. Ganó la escuadra de Tricolor tanto en lo que es la serie segunda infantil, juvenil y serie 35. En esas tres series, que es por supuesto la fase 1, ganó Tricolor sus respectivos partidos, los cuales se jugaron a primera hora. Así que eso, en materia de información del campeonato local, Tricolor le ganó a Vicente Pérez Rosales en las tres series de esta fase 1 del Asofútbol Puerto Montt. Ingresó con la dorsal número 9, Damián Mancilla en Baquedano. Juega Guerrero, balón para Pablo Soto. Juega Pablo Soto, atrás con Chuquiana. Balón para Mauro Mancilla, viene Mauro. Mauro Mancilla, que le han llegado pocos balones. Felipe Díaz, Pablo Soto por la izquierda, aparece Huizcalem, pero aquí está Santana. Soto, Huizcalem, el centro, pelota al área,
La pelota la van a terminar despejando y va a llegar acá Shoukiana. Shoukiana. La pelota arriba, ¿con quién? Con Camilo Becerra. Balón para Mauro Mancilla. Se levanta la banderola. Ya hay cobro por parte del juez asistente y habrá fútbol en terreno propio mediante el balón parado que le va a favorecer a Baquedano de Maullín. Yo creo que ya no se dio, ¿ah? Yo creo que ya no se dio el empate. No quiere salir de ninguna manera el empate. Así que yo creo que ya no se dio. Viene el fútbol. Ha dominado el partido Vicente Pérez Rosales en esta parte final del encuentro, pero no ha tenido profundidad. Ha llegado poco y nada. La pelota la viene manejando acá Mauro Mancilla. Viene Mauro Mancilla. Tocó con Felipe Díaz. Balón para el Rayo Franco Santana. Bonita pelota arriba ahora con Santana después del pase desde la mitad de la cancha de Guerrero. El balón que se va a perder afuera de la cancha y habrá lateral para Vicente Pérez Rosales. Va a jugar acá Mauro Mancilla. Este es Juiz Calem. Balón para el jugador Guerrero. Alejandro Guerrero. El centro de Alejandro Guerrero. La pelota se había perdido de la cancha. Y habrá saque de portería. Va a jugar José Muñoz. Ahí está José Muñoz para jugar en el fondo del equipo de Baquedano. Minuto 40. 85 minutos de juego. Va a reponer acá José Muñoz. José Muñoz en el despeje. Viene la pelota arriba. El cabezazo. Insiste en despejar el BPR. También Baquedano. Balón para Juiz Calem. Atrás va Garcés. El fútbol arriba. La quería tener el equipo de la escuadra de Baquedano mediante el 18 Giovanni Velázquez. Y la juega Becerra con Shoukiana. Y la pelota la maneja el jugador Esteban Muñoz. La carga es por la izquierda y atención porque se viene el contragolpe del equipo de Baquedano. Intenta meterse Damián Mancilla. Atrás va a jugar Pablo Cosio. Pelota por la derecha va Mauro Mancilla. Este es Mauro. Mancilla, pierna derecha. La pelota para quién? Para Guerrero. Viene Alejandro Guerrero. El pase para Valenzuela. ¡Guerrero! El portero José Muñoz se queda con la pelota en sus manos. Y aprovecha de quemar los minutos. Viene José Muñoz. Muñoz en el despeje. La pelota arriba. Juiz Calem. La pelota la maneja nuevamente el equipo de Baquedano. Y hay posición de adelanto. Y va a jugar nomás el BPR. Pelota arriba. No llega Valenzuela. Ahora sí va Valenzuela. La obtención del balón. El pase para Pablo Soto. Soto. Intenta buscar algún hombre que esté limpio de marca. Balón para Becerra. Pablo Soto. Acá está Pablo. Este Soto la carga por la derecha. Intentaron bajarlo. Balón para Becerra. Pero tienen que jugar arriba, no tanto atrás. Balón para Mauro Mancilla. Pelota para Felipe Díaz. Viene Felipe Díaz. Felipe Díaz, el pase filtrado. Atención, bonita pelota para Alejandro Guerrero. Guerrero por la izquierda. Guerrero. El portero. Que se iba complicando y habrá tiro de esquina. Habrá tiro de esquina. Se iba complicando ahí el guardameta, el guardamás, el guardatubo. Y habrá tiro libre. Habrá tiro libre para el equipo de BPR. 146 espectadores. Los invitamos a darle me gusta a la transmisión. Vamos, dándole me gusta. Ahí para arriba, el centro. Pelota al área, el cabezazo, balón que se va nuevamente al tiro de esquina. Lateral para el equipo de Vicente Pérez Rosales por la izquierda. Lateral por la izquierda, cerquita del banderín. La pelota le va a quedar a Mauro Mancilla, juega Mauro. Bonita pelota, atención, quiere Santana. Pelota al área, el portero. Y habrá fútbol para el equipo de Baquedano. En 43 minutos del partido. Saludamos a toda la gente que se encuentra hasta ahora en nuestra sintonía. El arquero del BPR, un crack, dice por acá, el Guetta, David, José Facocio, bien jugado, hermano. Dentro, Damián, ese es bueno. Baquedano lo más grande, dice por acá Joaquín
Marín, saludos para Joaquín Marín, saludos para toda la gente de Baquedano y de Vicente Pérez Rosales que se encuentran a esta hora mirando la transmisión aquí a través de nuestro canal de YouTube. Están totalmente invitados a suscribirse. Es totalmente gratis la suscripción. Y a darle me gusta, por supuesto, a la transmisión. Viene el remate. El portero Pablo Cosio se queda con la pelota. 44 minutos. Me imagino que se van a jugar unos 10 minutos más. Al igual que el primer tiempo. La pelota que se juega hasta el 55. Balón que se pierde afuera de la cancha. Lateral para Vicente Pérez Rosales. Había falta ahí, pero nadie dijo el juez del partido. Lateral para Baquedano. Agradecido con la sintonía, amigos y amigas. También queremos agradecer a la vulcanización El Zorrito, ubicados en Avenida Presidente Ibáñez, San Antonio 950. Venta de neumáticos, nuevos y usados, lavado de vehículos y mecánica general. El Zorrito, la mejor vulcanización de Puerto Montt, de la capital regional, en Avenida Presidente Ibáñez, intersección calle San Antonio 950. Viene el tiro libre para Baquedano. Viene el tiro libre para Baquedano. Y acá lo puede cerrar el equipo de Maullín. El centro, pelota al área. Pablo Cosio que logra quedarse con la pelota en sus manos. Juega Pablo Cosio. La pelota arriba. Quiere acá Valenzuela. La pelota que se pierde afuera del campo de juego. Y abre lateral va Mauro Mancilla en busca de la pelota. Y el BPR que está contra el reloj. Está contra el tiempo, 45 minutos ya. 45 minutos ya, rumbo al minuto 46. Y viene Vicente Pérez Rosales. La pelota de Felipe Díaz, que se enredó con el balón. Quiere Pablo Soto. La recuperaba Baquedano y hay falta contra Matías Ginao. Ya habrá tiro libre para el equipo visitante que se va a quedar con el triunfo. Por el momento está ganando 1-0. Estamos en directo desde el estadio Bicentenario de Chinquihue. Habrá tiro libre para Baquedano. Viene la pelota arriba, balón al área. Quiere Garcés rechazar el cuadro del BPR. La intenta tener primero acá Baquedano mediante Guinao. La pelota para Giovanni Velázquez. El remate, Marín. Damián Mancilla. El remate potente, Damián Mancilla. Y el balón que pasa cerca del pórtico de Pablo Cosio. Va a jugar el BPR. Chauquiana. Balón para Felipe Díaz. Muy bien, en el rechazo está al fondo de Baquedano con Damián Dornés. La pelota la maneja Mauro Mancilla. Viene Mauro Mancilla. La carga es por la derecha. Mauro Mancilla. Mauro Mancilla. El pase para quién? Para Camilo Becerra. Falta. Infracción contra Camilo Becerra. Infracción contra Camilo Becerra en 47 minutos. Está por terminar el partido. Llevamos ya 92. 2 de adición. Ya llevamos. Lo está ganando. Lo está ganando el equipo de Baquedano y de buena. Y de buena manera, está asegurando de buena manera el resultado. Está asegurando de buena manera el marcador. El BPR que está inquieto todavía, que no logra encontrar la jugada perfecta para llegar al gol. El partido se para, quedó un jugador del BPR en el suelo. Y en cualquier momento se vendrá el tiro libre. Vicente Pérez Rosales versus General Baquedano. Mañana el partido es a las 5 de la tarde. De Vicente Pérez Rosales contra su rival, que les digo enseguida. Les digo enseguida, los voy a buscar, por supuesto, acá en la ANFA, Región de los Lagos, quienes subieron la programación. Viene, vendrá el tiro libre. Primero me quedo con el tiro libre para Vicente Pérez Rosales. Viene. La orden del juez, el pase filtrado, pelota que va a llegar al área, el portero que manda la pelota al córner. El portero manda la pelota al córner, José Muñoz, y vendrá el tiro de esquina. Vendrá el tiro de rincón, quemando las últimas piezas. El BPR que quiere llegar al gol de alguna manera. Atención,
Va Felipe Díaz, pierna izquierda, pelota al área, al guardameta. Falta en ataque. Saque de portería, va a jugar José Muñoz. El próximo rival de Vicente Pérez Rosales será el equipo. Ojo que hoy hay cambio de hora. Por eso el partido de mañana se va a jugar a las 5 de la tarde. No entendí el cambio tampoco, en el tema del horario, porque mañana se iba a jugar a las 4 ante la escuadra de Chilenito de la Asociación de Fútbol Amateur de los Muermos. Mañana Vicente Pérez Rosales versus Chilenito. En primera instancia el partido iba a ser a las 4 de la tarde, pero la ANFA subió a través de sus redes sociales la modificación en el horario del partido. El partido de Vicente Pérez Rosales contra Chilenito mañana debiera ser a las 17 horas, a las 5 de la tarde acá en Chinquihue. Mientras que el equipo de la Universidad de Los Lagos debiera jugar a las 3 de la tarde ante Deportivo Llanquihue en su respectivo encuentro, en su respectivo grupo, ¿ya? En su respectivo grupo. Estamos en vivo y en directo. A ver, la ULA está en qué grupo. Grupo D. La ULA está en el grupo D, el VPR en el grupo C. Viene. Va a haber saque de portería, va a jugar José Muñoz. Ya llevamos 5 minutos del tiempo adicionado. La pelota para Alejandro Guerrero. Guerrero. Balón para Franco Santana. La recupera el cuadro de Baquedano de Maullín. Y acá va el Juaco Garcés con Pablo Cosio. Cosio en la salida. Balón para Joaquín Garcés. Garcés con el jugador Alejandro Guerrero. Hay falta contra Guerrero y habrá tiro libre para Vicente Pérez Rosales. La pelota por la derecha va Camilo Becerra. A contener la pelota este Mauro Mancilla finalmente. Arriba espera Valenzuela. Balón para Mauro Mancilla. Viene Mauro, balón para el jugador Pablo Soto. Bonita pelota para quién, para Valenzuela. Y la carga del equipo de Vicente Pérez Rosales con el jugador Valenzuela, la pierde. Soto, Valenzuela, Pablo Soto. Soto con el Juaco Garcés. Viene el Juaco Garcés, bonita pelota arriba, el cabezazo para el rechazo. Le va a quedar Alejandro Guerrero, la pierde. Y la termina despejando nomás el equipo de General Baquedano. Y el fútbol que se va a perder afuera de la cancha cuando intenta llegar. Cuando intenta llegar un jugador en Baquedano, va a haber fútbol para el VPR. 6 minutos ya de tiempo o de adición. 51 del segundo tiempo. 90 y... 96 ya. ¿Sí? 96 ya del tiempo reglamentario cuando viene Guinao. Pelota por la izquierda. Lo va a ganar Baquedano. La tiene Felipe Díaz. La pelota para Alejandro Guerrero. Intenta avanzar Guerrero. Señoras y señores, habrá saque favorable para la escuadra de Baquedano de Maullín mediante el fútbol parado, mediante el tiro libre. Tiro libre, tiro libre, tiro libre, tiro libre, tiro libre para Baquedano. Señoras y señores, por ahora y solo por ahora, esto está 1-0. Gana la escuadra visitante con gol en el primer tiempo. Cuando amanecía el match, desde el punto penal apareció Esteban Muñoz. En el centro, la pelota la maneja Alejandro Guerrero. Balón para Mauro Mancilla. El pase por la izquierda. Pero corre, amigo, corre. La pelota se pierde afuera de la cancha y habrá lateral. Habrá lateral para el equipo de la escuadra de Baquedano. No quieren entregar la pelota ya. A ver. Ahora sí, fue el Rayo Santana a buscar el balón. Viene acá Baquedano, pelota arriba de Diego Pérez. Pelota al área. Quería llegar Damiana. Mancilla. Ya juega Cosio. Balón para Valenzuela. Viene Valenzuela. Bonita pelota para quién, para Guerrero. Acá quería aparecer un hombre y le queda el balón a Soto. Viene Soto. 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 Bonita pelota. Atención. Carga el equipo de Vicente Pérez Rosales. Balón para Valenzuela. Cayó Valenzuela. Y va a jugar Baquedano. Le queda la pelota a Mauro Mancilla. Viene Mauro. Mancilla, el centro al área, atención, le queda un hombre, el portero extraordinario cuando era el gol del empate extraordinario, el guardameta quería Camilo Becerra, señoras y señores, que cerca estuvo el 1-1, extraordinario José Muñoz, Dios mío,
Se la generó el BPR después de tanto intentar y no pudo. Y ahora en esta última quería, pero estuvo extraordinario José Muñoz. Atrás va el Juaco Garcés. Se va a quedar con el triunfo, va quedando, viene el Juaco Garcés. Garcés con la pelota, balón para Cosio. Cosio puede ser esta una de las últimas. Balón para Mauro Mancilla, viene Mauro Mancilla y la pelota para Felipe Díaz. Felipe Díaz y la pelota para quién, para Mauro Mancilla. La pelota la viene manejando el equipo del BPR con Valenzuela. Aguanta Valenzuela, intenta pasar arriba Valenzuela. Balón que se va al lateral para Vicente Pérez Rosales. Minuto 54 del segundo tiempo. Va a haber lateral. Va a haber lateral para el equipo de Vicente Pérez Rosales. Y ahora sí, esta puede ser la jugada final antes de que acabe el partido. La pelota para Mauro Mancilla. Viene Mauro Mancilla. Pelota para quién. Chouquian, la perdió Chouquian. Y ojo porque se viene el contragolpe y acá lo puede cerrar Baquedano. Le intenta recuperar el Juaco Garcés. Atención, viene con la pelota Damián Mancilla. Viene el cambio de frente, pelota por la izquierda, derecha. Vendrá el remate de primera, afuera. Afuera el remate de Patricio González. Creo que la próxima semana se enfrentan allá en Maullín. Termina el partido. Termina el encuentro, señoras y señores. Partido finalizado. Partido más que terminado. Lo gana el equipo de General Baquedano por 1-0. Lo gana Baquedano por 1-0 a Vicente Pérez Rosales. En este partido en donde en los últimos minutos del segundo tiempo el BPR despertó. En los últimos minutos del segundo tiempo el BPR despertó, pero no le alcanzó. No le alcanzó para el empate. Apretado y justo triunfo. Apretado y justo triunfo de General Baquedano, que jugó muy bien. Jugó extraordinario el equipo. El portero figura. José Muñoz figura. Atajó una sobre el final. Un tiro de Camilo Becerra ahí ya. Era medio gol, pero extraordinario José Muñoz. Tremendo partido de Baquedano hoy día, que con lo justo alcanzó el triunfo 1-0 mediante el punto penal. Apareció Esteban Muñoz. Lo ganó Baquedano. Baquedano 1. Baquedano 1. Vicente Pérez Rosales 0. Creo que General Baquedano va a ser el equipo sorpresa de este grupo. Se lleva un muy buen triunfo en condición de visitante y asegura sus primeros 3 puntos en esta eliminatoria, en esta clasificación que está bastante apretada porque solamente va a pasar un solo equipo de este grupo que lo compone tanto Baquedano, el campeón regional Vicente Pérez Rosales, Chilenito de los Muermos y Alberto Eduard de Fresia, que también se reforzó para tratar de avanzar las fases que más pueda de este regional. Así que nuestras felicitaciones, porque lo ganó muy bien el cuadro de Baquedano. Anda a buscarme algún jugador abajo, a Garcés, si es que puede venir, para poder tener sus sensaciones acá, post partido. Queremos, pero desde ahí nomás, mira, desde la misma tribuna. Bien, como le dije, buen triunfo de Baquedano. Nuestras felicitaciones porque hicieron un tremendo partido. Y como les dije, con lo justo pudieron ganar, porque después bajó un poquito el rendimiento, pero aseguraron el marcador. Lograron recuperar muy buenos balones desde la mitad de la cancha. Atrás en terreno defensivo jugó muy bien. Atrás en terreno defensivo jugó muy bien el cuadro de Baquedano. El portero fue figura, José Muñoz. Sin duda el jugador del partido, digo yo. Y lo otro, un irreconocible Vicente Pérez Rosales. Prácticamente todo el partido desenchufado el equipo. Prácticamente todo el partido desenchufado. Sobre el final, los muchachos despertaron. Sobre el final, empezaron a tener ya llegadas claras. Con los cambios,
el cambio de Alejandro Guerrero, que ingresó Guerrero, le hizo muy bien. Le hizo muy bien al equipo el ingreso de Guerrero. El ingreso de Santana también. El ingreso de Mauro Mancilla. Así que, bueno, mañana a las 5 de la tarde juega Vicente Pérez Rosales con Chilenito de los Muermos. Acá en el Chinquihue hacemos la invitación para que la gente de Puerto Montt, la gente que le gusta el fútbol, pueda venir a apoyar tanto a la Universidad de Los Lagos, que juega mañana acá con Deportivo Llanquihue a las 3 de la tarde, y por supuesto se quede a apoyar también al equipo de Vicente Pérez Rosales a las 5 en su partido ante la escuadra de Chilenito de los Muermos. También hay que felicitar, y más que felicitar, aplaudir a la hinchada de Baquedano, porque llegó en masa. La hinchada de Baquedano llegó en masa acá al estadio a apoyar a su club. Fueron prácticamente locales acá. Fueron prácticamente locales acá. Así que viene. El café va a tener que ser bastante cargado en el BPR, porque mañana, si no consiguen una victoria, mañana ya se les está complicando la cosa con el tema de la clasificación, porque si bien son partidos de ida y vuelta, son hartos partidos, en el grupo tener dos derrotas ya los deja con un pie afuera. Ya los deja con un pie afuera de lo que son las próximas rondas. Así que mañana sí o sí tienen que rescatar, aunque sea, un triunfo. Yo creo que mañana es ganar o ganar. Bien, nosotros ya nos comenzamos a despedir de la transmisión, amigos y amigas. El trabajo de Kevin Ampuero en los relatos, Carlos Ampuero en las imágenes. Leemos los últimos comentarios para ya comenzar a despedirnos, porque queríamos conversar con el Juaco Garcés, pero hay una reunión en la parte baja del director técnico con sus jugadores. Ya, así que de momento no podemos tener impresiones. Así que vamos a saludar y a leer a la gente que nos comentó. Muy buena sintonía el día de hoy. Excelente calidad de video y audio, sobre todo el tremendo respeto hacia el rival como comentarista. Se agradece, saludos. Muchas gracias, Chano. Muchas gracias por el buen comentario. Aguante el Baco. Esto termina hasta que lo empaten. Dice por acá Joaquín Marín, un poco enojado. No, es que los 10 minutos que se dieron de adición en el primer tiempo y los 10 minutos que se dieron de adición en el segundo tiempo, encuentro que fueron más que justo, porque tanto en la primera parte como en la segunda parte se perdieron varios minutos con el tema de las lesiones, se perdieron minutos también con el tema de las faltas, con los jugadores que caían resentidos. Así que yo encuentro que los 10 minutos, tanto en el primer tiempo y en el segundo tiempo, que se dieron de adición, fueron bastante acorde a lo que sucedió en el partido. Saludamos a Chelo Mancilla, que también dice por acá, aguante José Mañao. Ya me dieron la respuesta de por qué no estaba el refuerzo Rolf Enríquez, porque no alcanzaron a inscribirlo o no llegaron los papeles. Así que todo indica que no va a poder disputar el regional con el BPR. Aunque no sé si se podrá hacer algo, pero lo que me comentaba el presidente Sarabia de Vicente Pérez Rosales es que no habían llegado los papeles del jugador todavía. Bien, saludos también para Josefa Cosio, la hermana del portero Pablo Cosio. Saludos también para Anto, para Ignacio, para Francisco, para Grecia, para Esterson, para Giancarlo.